Entonces, lo primero, tendríamos que entender qué es la inteligencia. Una persona es inteligente, es una persona que es capaz de comprender un problema, que es capaz de decidir y que es capaz de resolver problemas. Y entonces yo veo que sus trabajos, ustedes, todos están tratando de identificar un problema, tratar de comprenderlo y ver qué tanto se podría decidir o cómo han decidido algunas personas sobre cómo resolver problemas asociados, en este caso, a riesgos geológicos. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Es esta capacidad de comprender. Ustedes ya ven el mundo, espero yo que así sea de manera distinta en cuanto a que pues ves una roca y ya no es lo mismo, ves un suelo y ya no lo ves igual. Por lo tanto, en la medida en la que adquieren más conocimientos, ustedes tienen una capacidad mucho más amplia de comprender. En cambio, a veces, a pesar de que comprendemos ciertos fenómenos, no somos capaces como de ordenar la información para poder decidir y sobre todo para poder resolver problemas asociados a la gestión de riesgo, que es nuestro campo de estudio. Entonces, vamos a ver, en este caso son tres ejemplos, o más bien dos ejemplos y medio, sobre qué es la inteligencia de riesgos. Entonces, de entrada, la inteligencia puede ser una capacidad, pero la inteligencia también puede ser un proceso. Es decir, lo platicaba en la sesión pasada con algunos de sus compañeros, que ustedes a lo mejor tienen una mamá o una abuelita que prepara un mole fabuloso. Si es así, cuando pase la pandemia me invitan para ver si es cierto. Pero su mamá o su abuelita, para preparar ese mole tan exquisito, lo que hacen es seguir una receta. En un principio van siguiendo la receta y luego van desarrollando la capacidad hasta que tienen un toque perfecto, el toque de la abuela o el toque de mamá o el toque de la amiga. Entonces, lo mismo ocurre con el tema de la inteligencia. La inteligencia tiene ciertos métodos para poder comprender, decidir y resolver problemas. En la medida en la que nosotros conocemos la receta y aplicamos correctamente esta receta, en esa misma medida nuestras resoluciones serán más efectivas. Entonces, por eso creo yo y decidí que como cierre de este curso toquemos este tema para que en el momento en el que ustedes revisen sus trabajos, pues puedan decir si están en el tema de comprender el problema, si el problema está en cómo han decidido las soluciones o si las están aplicando correctamente. Entonces, vamos un poquito a entender esta parte y lo vamos a ver primero. Algún documento muy interesante, cuando tengan tiempo, yo les sugiero de verdad que lo analicen. Se los voy a subir al grupo más tarde o mañana. Entonces, hay que entender qué es la inteligencia en la gestión de emergencias y catástrofes, y también lo podemos utilizar para la gestión de los riesgos en temas preventivos. Aquí voy a presentar dos casos reactivos porque son donde más se aprovecha. Y entonces, bueno, este Centro de Estudios de la Defensa Nacional de España en 2018 publicó este documento que es la función de inteligencia en la gestión de emergencias y catástrofes. Y ellos decían que para el caso de emergencias y catástrofes es importante disponer de datos y de información. Ahorita vamos a ver la diferencia entre datos y lo que es información. Por otro lado, es importante generar conocimientos lo más exactos posibles sobre algunos aspectos. El primero, la situación de la zona, es decir, qué está ocurriendo en una emergencia o en un desastre. Estamos prácticamente en gestión reactiva. Lo podemos aplicar a muchas otras fases de la gestión, pero en el caso de una gestión reactiva necesitamos saber qué está ocurriendo, quiénes son las personas que están siendo afectadas, cuáles son los requerimientos de operaciones para la emergencia, es decir, rescate por un lado, lo que son las emergencias, pero también está la recuperación de sistemas, lo estamos viendo ahorita en el metro, que para recuperar los sistemas del metro, pues de la línea 1, 2 a 5 meses. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Y sobre todo, ¿cuáles son la disponibilidad de los medios y los recursos para resolver las emergencias? Entonces,
En una emergencia tú tienes que saber cuál es la situación de lo que está ocurriendo, quién está afectado, es decir, cuántos, quiénes son, cuáles son los requerimientos que se requiere para atender esta emergencia y sobre todo qué tan disponible están los recursos y los medios para aprender la emergencia, para resolver los problemas asociados a la emergencia. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la disponibilidad de datos y de información nos puede ayudar a resolver un conjunto de problemas, en este caso asociados a la gestión reactiva, a las emergencias y a los desastres. Por otro lado, bueno, esto está ahí en la página 13 de este documento. Por otro lado, entendiendo este tema de la parte reactiva de los desastres, nuestro trabajo es prevenir, pero también es atender y resolver problemas de desastres. Yo he utilizado este esquema que nos muestra, por un lado, la capacidad de resolver y, por el otro lado, la demanda de servicios de atención de temas de riesgo. Entonces, habitualmente estamos en el cuadrante de osos durmiendo. Hay poca demanda y hay poca capacidad. Pero ahí está un oso, ahí está el riesgo, está dormido y en cualquier momento puede manifestarse en daños y pérdidas. Y lo sabio en esos tiempos, y eso cuando ustedes sean los grandes directivos de la gestión de riesgos de este país, tendrán que entender que mientras el oso está durmiendo, no es para que descansemos, sino es la oportunidad de construir capacidades para reducir daños y pérdidas, pero también para resolver problemas asociados al impacto de fenómeno destructivo y al comienzo de daños y pérdidas asociados a un desastre. Otra cosa que suele ocurrir es que cuando ocurre un desastre, cuando empieza el desastre, los daños y las pérdidas, pasamos al escenario de tigres furiosos. El escenario de tigres furiosos es un escenario donde todo urge, donde hay muchos problemas y donde urge todo y donde tenemos que ser muy hábiles para tomar decisiones y para resolver problemas. Entonces tenemos que ser muy inteligentes para poder actuar en un escenario ya de desastre donde nosotros tenemos una parte de la responsabilidad, donde nosotros tenemos que actuar y somos parte de la solución de los problemas. Por otro lado, cuando tú estás ya en tigres furiosos, puedes seguir dos caminos. El primer camino, le llamo el camino disfuncional, es el camino del conflicto, del problema. Este camino habitualmente se caracteriza por la generación de conflictos. En un principio, no sabemos cómo resolver estos problemas. Entonces, como no sabemos cómo resolver estos problemas, habitualmente, pues la solución más común es improvisar, pero a veces nos atropellamos con otros actores, a veces nos conflictuamos, unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra cosa, y entonces suele convertirse esto en lo que yo llamo el pleito de cantina de Pedro Infante, ¿no? Donde de repente están dos platicando en la cantina, comienzan a pelear y segundos después todo el mundo está peleando. ¿Quién sabe por qué? Pero ya todo el mundo está peleando. Y lo mismo ocurre en los desastres. Cuando no tenemos la capacidad de establecer mecanismos de inteligencia, de coordinación y de aplicación correcta de recursos, entonces terminamos en el pleito de cantina de Pedro Infante, donde absolutamente nadie gana. Por supuesto, los que menos ganan en esto son las personas afectadas, damnificadas, ¿no? Mientras estos están peleando, los otros están solitos, sin poder resolver bien sus problemas. Lo que tenemos que hacer aquí es realmente movernos en otra dirección. Y esta es la que yo denomino patos volando. Patos volando implica un escenario donde hay mucha demanda, pero también hay mucha capacidad. Y las tres capacidades más importantes son inteligencia, coordinación y administración correcta de recursos o asignación correcta de recursos. Si nosotros sabemos lo que está pasando, sabemos lo que hay que hacer, sabemos los recursos que hacen falta, sabemos dónde están esos recursos, sabemos llegar a esos recursos, traerlos para que se apliquen a resolver los problemas, y nos coordinamos con todos los compañeros
de las diferentes áreas y dependencias responsables de la atención del desastre, entonces es muy probable que podamos reducir el efecto de los las demandas de los problemas que se han generado en el momento del desastre. Entonces, patos volando significa que vamos como patos alineados, donde nos vamos apoyando uno a otro porque tenemos objetivos claros, porque tenemos un conocimiento claro de lo que está ocurriendo y porque vamos coordinados y estamos aplicando nuestros recursos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando durante algún tiempo mantenemos este esfuerzo y estas capacidades? Pues que poco a poco van a bajar la demanda, vamos a ir resolviendo los problemas del desastre y tarde o temprano acabaremos en abejas trabajando, donde nuestra capacidad de algún modo creció. Esa es la forma más apropiada, más profesional de actuar dentro de un desastre y, por supuesto, es reducir la vulnerabilidad de las instituciones. Cuando tienes un verdadero líder capaz, conocedor, bien entrenado, por supuesto que la solución de los problemas del desastre se vuelve más fácil. Una de las estrategias o de los modelos más importantes de atención de desastres lo desarrolló el doctor Sherman Kent. Sherman Kent él trabajó para la CIA y su trabajo fue crear modelos para poder construir inteligencia. Inteligencia como proceso. Y la inteligencia como proceso la aplicó la CIA, la aplicó la KGB, la aplicó el M16, el CISEN, la y Naval de México, aplican exactamente este mismo modelo, que es, en primer lugar, hay una realidad allá afuera. Esa realidad, en el caso de un desastre, es que ocurrieron daños. Por lo tanto, yo necesito recabar información de esos daños. Si tengo datos de la evaluación de daños y esos datos están ordenados, porque una cosa es tener datos y otra cosa es tener ruido. Los datos son información que llega ordenada, sistematizada y que puede convertirse en información. La información son datos ordenados. Si tú tienes en tu escritorio un chorro de papeles y un chorro de fotos de lo que ocurrió, eso no es información, esos son datos. Y los datos no sirven si no están ordenados. Por lo tanto, hay que ordenar esa información, sistematizarla, para que después la podamos analizar y al aplicarle ciertos métodos de análisis, vamos a tener un conocimiento y ese conocimiento nos va a ayudar a tomar mejores decisiones siempre y cuando difundamos la información. Entonces, un dato que no es registrado no es parte de tu base. Si este dato no es ordenado o sistematizado, no es información. Si la información no es analizada, no tienes conocimiento y sin conocimiento pues vas a ciegas, y si ese conocimiento no lo difundes, pues tus decisiones van a ser, pues si no malas, posiblemente las menos efectivas o poco soportadas. Entonces, el trabajo es recuperar datos de los daños, ordenarlos, tenerlos sistematizados, crear conocimiento, difundir el conocimiento y finalmente tomar decisiones para poder resolver los problemas. Entonces, esta es la pirámide de Sherman Kent. Vamos a ver el primer caso que yo quiero platicarles el día de hoy, que fue la aplicación del ciclo de inteligencia a los daños tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Tal vez algunos no lo sepan, pero en 2017 yo era el director de Protección Civil de Iztapalapa y me tocó afrontar el sismo. En primer lugar, les voy a platicar qué ocurrió. Pues ocurrieron varias cosas. La primera es que tras el sismo, 20.900 casas sufrieron daño. Ustedes saben que está fracturado la delegación por extracción del agua.
y la fractura se convirtió en falla. Es decir, una cosa es que esté roto y otra cosa es que se mueva. Cuando se mueve, sabemos que ya es una falla. Y entonces, lo que ocurrió es que estas fracturas se movieron en algunos casos hasta 1 metro de altura. Y por otro lado, se generaron rupturas en el sistema de agua potable, daños severos en líneas primarias que abastecían la delegación o la alcaldía ahora, y tuvimos 1.200.000 personas sin agua. Entonces, eso fue lo que ocurrió en términos generales. Además, bueno, se cayeron algunos edificios. En uno de ellos fallecieron 3 personas, 4 personas, perdón, y hubo que hacer la recuperación de cadáveres, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos en el primer escenario. Entonces, así como su abuelita tiene la receta para el mole, esta es la receta del ciclo de inteligencia. Es decir, la inteligencia como proceso tiene 7 fases, 7 pasos. El primero de ellos es establecer un requerimiento. Un requerimiento de inteligencia no es otra cosa más que definir qué es lo que necesito conocer. Si yo no tengo claro lo que quiero conocer, pues lo más probable es que pues traiga datos, pero no me sean útiles. Por lo tanto, esto es muy parecido como cuando los mandan al súper. Cuando te mandan a hacer el mandado, habitualmente te mandan con una lista. Y entonces tú vas siguiendo tu lista y al último traes lo que te pidieron. Pero si vas sin lista, lo más probable es que traigas cosas y quién sabe si esas cosas sean exactamente lo que requieres. Por lo tanto, una persona inteligente, cuando antes de ir al súper, lo primero que hace es una lista. Y cuando llega al súper, pues vas siguiendo su lista para obtener lo que necesita de información. Entonces, lo primero es tener un requerimiento. ¿Qué quiero saber? Y después, una vez que ya tienes bien claro, hay que hacer un plan de búsqueda. Este plan tiene que establecer polígonos, territorios, instrumentos. ¿Quién va a ser el agente de inteligencia? Un agente de inteligencia es el que va a recoger la información. Tú eres un agente de inteligencia cuando te mandan al mandado. Tú vas a traer la información que hace falta. Entonces, tienes que tener bien claro en dónde vas a conseguir la información, con qué instrumento vas a traer la información, con qué equipo vas a traer la información, con qué personas vas a traer la información, y para eso se construye un plan de búsqueda. Después se ejecuta el plan de búsqueda y se recolecta la información. Ya que tienes tú la información, la tienes que procesar. Esa información habitualmente requiere que se limpie, que se depure, que se clasifique, que se ordene bien. Finalmente, necesitas también hacer un análisis. Le aplicas metodologías, algoritmos, para que te permitan poder generar un conocimiento útil. Una vez que tienes el conocimiento útil, lo tienes que diseminar, lo tienes que entregar a diferentes personas que puedan resolver el problema. Y finalmente está la explotación, es decir, aprovechar esa información para tomar decisiones, para resolver problemas. Entonces, este es el ciclo de la inteligencia. Repito, se ha aplicado por años en temas militares, en temas de seguridad nacional, pero mucho de lo que hoy utilizamos fueron originalmente equipos militares, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos estas metodologías al tema del riesgo y al tema del desastre? Esa es parte de la estrategia y de alguna manera de cómo podemos aprovechar metodologías y toda la información que hemos aprendido sobre los temas de riesgo. ¿Qué hicimos en el caso de Iztapalapa? Lo primero fue establecer un requerimiento. El requerimiento era, necesitábamos saber dónde estaban las casas dañadas, su georreferencia, los datos de su propietario, datos sobre los daños, es decir, qué tan dañadas están las casas, en sus muros, en sus techos, en su cimentación, si están inclinadas, si se descuadraron. Necesitábamos saber también quién vive dentro de esas casas. Saber quién vive en esas casas implica
saber de qué vive, cuál es su vulnerabilidad social y utilizar ciertos indicadores, traer datos sobre ciertos indicadores que nos permitan saber qué tan vulnerables son esas personas y qué tan fácil va a ser que se puedan ellos recuperar de este daño. Entonces, el primer paso de la receta de la inteligencia de riesgos aplicada en el desastre o en cualquier otro tema es tener un requerimiento. Ya que tienes el requerimiento, tienes que establecer un plan de búsqueda. Estas fotos son originales, son del 18 de septiembre del 2017, como a las 2 de la mañana. Este que está aquí es Enrique Guevara, el actual director del SENAPRED, ya lo van a conocer, además es mi gran amigo, trabajamos muchos años juntos. Y en aquel tiempo, él era parte del grupo de asesores. Y este es Bob Alexander de la ONU. Y entonces, como verán, hay que tener esquemas y modelos para entender la realidad. Y entonces, esto que ven aquí es osos durmiendo, tigres furiosos y lo que acabamos de ver, ¿no? Y aquí tienes que construir inteligencia y un liderazgo, ¿no? Por otro lado, aquí está otro tema. Bueno, aquí está la pirámide de Sherman Kent. Así hago yo mis esquemas. Estos son originales, eran en el momento que necesitábamos obtener datos, información, conocimiento y difundir para tomar decisiones a partir de Sherman Kent. No fue casualidad, lo aplicamos como metodología. Otro tema es que existen momentos en el proceso del desastre. Hay una etapa emotiva y esta etapa emotiva tiene que ver con los primeros momentos, los muertos, los heridos, la recuperación de cadáveres, toda la parte muy dolorosa. Después tenemos que entrar en una fase reflexiva. Hay menos actividad, pero en esta fase reflexiva es donde aprovechamos la inteligencia. Esta fase tendríamos que hacerla lo más cortita posible. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento suficiente para que inmediatamente entremos en la fase resolutiva, empezar a resolver los problemas. Por lo tanto, aquí la intención fue rápidamente hacer que este tema fuera muy chiquito, para que lo más rápido posible pudiéramos tener reflexión y conocimiento, es decir, esta es la fase de la inteligencia, para poder tomar decisiones y que se resolvieran problemas. Otro tema muy importante en ese momento era las cuatro R's. La R de reparación, reforzamiento, reconstrucción o reubicación. Teníamos que saber cuáles de estas casas requerían reparación, reforzamiento, reconstrucción o reubicación. Y para eso agregamos datos de sus muros, de su techo. Entonces va sumando puntos. Es un algoritmo un poquito más difícil, pero haz de cuenta que le va sumando puntos y aquellos que tienen más puntos, pues requieren repararse. Adiós, me regreso. Los que requieren más puntos, pues requieren repararse. Si tiene 5 puntos, de 5 a 15, adiós. ¿Qué estoy diciendo? Aquí está. De 5 a 15 puntos, por ejemplo, requieren repararse, de 30 a 45 requieren reforzamiento y de ahí para adelante, algunos van a requerir reconstrucción y reubicación. Había que conseguir recursos, ya sea de Fonden, de créditos, de las fundaciones, para que la gente pudiera recuperarse lo más rápido posible. Entonces teníamos que saber quiénes de ellos iban a requerir más apoyo y cuánto costaba cada una de estas cosas para poder ayudarles lo más rápido posible. Entonces, como verán ustedes, el ir a campo nos permite obtener datos. Si esos datos le agregas un precio, cuánto cuesta la reparación máxima y mínima, cuánto requiere un reforzamiento máximo y mínimo, la reconstrucción, cuánto vale una vivienda y la reubicación, incluyendo terrenos y otras cosas, eso nos permitía identificar con un modelo teórico, eso es lo primero, tienes que tener un modelo teórico de qué necesitábamos. Entonces, bueno, yo estaba atendiendo, estabilizando un edificio y al mismo tiempo recuperando cadáveres y mientras tanto estaba pensando en qué modelo teórico iba a aplicar, porque después me senté con estos compañeros, grandes amigos y expertos y mi equipo de trabajo para construir el sistema de inteligencia. Entonces necesitábamos un plan de búsqueda, había un requerimiento claro, lo discutimos previamente y luego teníamos que hacer un plan de búsqueda con modelos teóricos claros. Es decir, no íbamos a lo tarugo, sino íbamos con claridad. El plan de búsqueda incluía herramientas. Una herramienta fue las cédulas, hicimos algunas cédulas
con datos básicos. Teníamos una aplicación, una app que utilizábamos, ad hoc se llama, y la utilizábamos para alerta temprana. Entonces lo que hicimos fue aprovechar la misma aplicativo, la misma licencia que teníamos, la adaptamos para traer estos datos. Este sistema te permite con un teléfono celular georreferenciar el lugar, tomar fotografías, capturar datos y mandarlos, aprietas un botón y se va. Y entonces llega a un servidor donde ya puedes empezar a visualizar todos los puntos. Entonces tuvimos que construir el instrumento de evaluación para conocer la información. Esta es parte del instrumento. Y por otro lado, el sistema, subir estos datos a un sistema para que nos trajera la información. Esto, como teníamos las capacidades, lo hicimos de esta manera y decidimos que necesitábamos preparar 700 brigadas. Estas brigadas es parte de lo que llamamos los agentes de inteligencia, es decir, la persona. No necesariamente vas a ser tú el que recopile la información. A veces vas a mandar a otra persona a recopilar la información. No sé si queda claro eso. Y entonces lo que hicimos fue capacitar al personal primero en cómo funciona el sistemita, que es relativamente fácil, casi como WhatsApp. Por otro lado, ¿qué era la cédula y cómo identificar cada daño? Y bueno, lo hicimos para diferentes grupos. Este fue uno de los grupos de trabajo. Este de acá, pues fueron varios grupos. Finalmente tuvimos que capacitar rápidamente a 700 brigadas. Salimos a hacer el trabajo con 700 brigadas. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros contar con los elementos. Entonces, tu plan de búsqueda, a cada una de estas personas se les asignó un polígono. A cada una de estas personas se les cargó en su teléfono el aplicativo. A cada una de estas personas se les enseñó a reconocer el tipo de daño. Si bien es cierto que no son ingenieros y no son especialistas, no les hicimos preguntas que no pudieran resolver. Más bien les hicimos preguntas sencillas. Y les entregamos un pequeño manual para que supieran distinguir cada tipo de daño. Si era grieta diagonal, horizontal, y que ellos pudieran traer estos datos, si era de un centímetro, de medio centímetro, de 2 milímetros. Es decir, eso fue lo que nos permitió recabar rápidamente información. El plan de búsqueda entonces era este: ir a las casas con una app para obtener el reporte en campo de las viviendas dañadas, con estos datos, meterlos a un sistema para analizarlos con diferentes métodos y construir, en este caso, dictámenes técnicos en materia de protección civil para cada casa, o construir informes o reportes y poder trabajar con esta información para tomar decisiones. Entonces, ese era el proyecto. Debo decirles que al tercer día, según las escrituras, nosotros estábamos mandando las primeras brigadas, porque todo esto se tuvo que hacer muy, muy rápido, porque a los 10 días ya teníamos un dato muy completo. Entonces ocurrió ya la salida, la gente salió, los compañeros de diferentes brigadas, 700 brigadas mandamos, que traían, como ven, el aplicativo para tomar fotos, también capturaban parte de los datos y esta información caía en un centro. Este es el Centro de Riesgo Geológico de la Delegación Iztapalapa, debo decirlos, es uno de los centros más avanzados y equipados. Aquí están los georradares y otros equipos. Y lo que hicimos es que la información empezó a caer en nuestro centro. Trajimos un conjunto de colegas, particularmente se unieron estudiantes de ingeniería civil de diferentes universidades, cuyo trabajo era revisar la información y poder validarla a través de una metodología de análisis. Pero entonces la información en campo la tomaban y automáticamente se reflejaba en un sistema que nos permitía ver cada uno de los registros. La información comenzó a ser procesada, pudimos tener los primeros mapas. Esto el 26 de septiembre, aquí había 3,000 ya analizados, ya transformados a mapas. Esto que ven aquí son las fracturas, es la zona de fracturas, el peñón, alrededor del peñón, que ya lo habíamos platicado con algunos de ustedes, y en todas las orillas de Santa Catarina, ¿no? O sea, toda la orilla de Santa Catarina, y bueno, acá tenemos algunas otras fracturas,
ya colindantes con Benito Juárez y con, ¿cómo se llama? Con Coyoacán. Entonces, este sistema, estos son estudiantes de ingeniería, lo que hicimos fue capturar la información y después a partir de ciertas fotos y de ciertos ejemplos, las fuimos categorizando. Es decir, las fotografías más los datos que nos daban nos sirvieron para establecer categorías, limpiar la información y procesarla de modo tal que fuera útil. Entonces, una vez que se empezó a hacer el análisis, es decir, ya construir conocimiento, empezamos a determinar cuáles de estas casas eran de riesgo de daño total, medio y menor. A partir de un cálculo, les dimos puntos a cada daño y determinamos cuáles podían ser de cada uno de estos. Bueno, aquí pudimos tener paneles de control, tableros de control para cada uno de los temas. Y por otro lado, bueno, acá se pudieron construir mapas de donde se estaban concentrando la mayor cantidad de daños y para diferentes tipos de daños pudimos empezar a ver en dónde estaban ocurriendo estos daños. Ejército de Oriente, por ejemplo, toda esta región. Teníamos también temas, por ejemplo, acá podemos ver lo que es Santa Cruz, Mellehualco, Jacarandas, todo esto. Y, por supuesto, hasta acá, colindando con Tláhuac, pues un conjunto de colonias que están aquí, que seguramente ustedes conocen, que pues sufrieron daños junto con Xochimilco, ¿no? O sea, esto sigue hacia casi hacia Xochimilco. Fue más famoso Xochimilco porque los dejaron más abandonados y nosotros pues teníamos una metodología muy ordenada de actuación. Entonces, esto nos iba permitiendo saber lo que estaba ocurriendo. Entonces dijimos que la inteligencia implica comprender, saber, tener un conocimiento para después poder decidir y resolver problemas, ¿no? Entonces, esto se construyó muy rápido. Aquí vemos nuevamente algo muy interesante. Este es este es el Cerro de la Estrella, el volcán del Cerro de la Estrella monogenético. Acá están los demás volcanes monogenéticos del Cerro de la Estrella. Esta es la zona del lago, de la Sierra de Santa Catarina, esto de acá. Y estas son las zonas del lago, transición y todas estas zonas. Y, por supuesto, bueno, San Lorenzo, Texonco. Y pudimos ver que la mayoría de los daños más intensos, esto era daño total, estaban concentrados en la zona de transición. Entonces, esto es el mapa de las áreas de transición. Por lo tanto, tener los datos de las zonas geotécnicas más los datos de la parte de fracturamiento nos sirvió para empezar a explicar qué había ocurrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas casas de acá que sufrieron daños y que estaban en zonas ya de lomas, en un suelo un poco más rígido, pues posiblemente sufrieron daños por su vulnerabilidad, pero acá hubo algo que intensificó la señal. Estos son los riesgos, los daños parciales. Y aquí vemos el daño menor, ¿no? En total tuvimos 20.916 casas registradas. El 63% tuvo daño menor, el 29% parcial y total el 8% de todas las casas que levantamos, ¿no? En cuanto a los daños en muros, por ejemplo, teníamos que eran diagonales, horizontales o verticales, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran diagonales, horizontales y verticales? Sin daño, el 8.7% en muros. Estos tuvieron inclinaciones o tuvieron daños en losas y otro tipo de daños. Pero casi todos tuvieron dos tipos de daño, o diagonal y horizontal, o vertical y horizontal. Y en algunos casos los tres tipos se encontraban. Es decir, había daños diagonales, horizontales y verticales, ¿no? En diferentes proporciones. Entonces, esto nos permitió saber que dependiendo del número de tipos de daño, también podríamos categorizar cuál era el impacto sobre la seguridad de la estructura. Esto es cerca del Peñón, es Ejército de Oriente. Y vemos aquí, estas son las fracturas alrededor del volcán. El Peñón también es un volcán. Entonces, aquí alrededor de este volcán hay una serie de fracturas. ¿Por qué? Porque se está hundiendo esto y al hundirse, pues, se fractura alrededor de la zona de transición. Algo muy curioso es que se concentraron muchos daños en medio de las fracturas.
Es decir, no estaban sobre la fractura, sino estaban en medio de fracturas. Y lo que ocurrió en algunos casos, creemos, es que parte de las ondas sísmicas rebotaron, tuvieron un rebote. Entonces, creemos que pudo haber habido ahí un efecto de refracción de las ondas sísmicas superficial que generó mayor daño. Pero entonces, cuando vas recabando datos y tienes los mapas de las fracturas y todo esto, comienzas a poder determinar varias cosas. Esto que ven aquí, que se ve como un área alrededor, le llaman buffer. Un buffer es un área alrededor de una línea. Entonces, este es un buffer de 20 metros. Es decir, se generó un área a 20 metros a cada lado. Y entonces, esto es lo que llamamos el buffer de 20 metros. Y se determinó cuáles eran las viviendas que estaban sobre la fractura. Aquí vemos algunas que estaban sobre alguna zona fracturada. Y cuáles de ellas estaban a menos de 20 metros. Todo lo que estuviera dentro de 20 metros, por ejemplo, estas de aquí, no están sobre la fractura, pero sí están a menos de 20 metros de la fractura. Todas esas, de algún modo, se separaron para saber cuáles habían tenido un efecto doble. Es decir, efecto por las vibraciones provocadas por el sismo. Ya sabemos, las ondas superficiales son las que más daño producen. Entonces, ¿cuál era el efecto de la onda superficial? Y por otro lado, ¿cuáles estaban afectadas por los dos factores, la onda superficial más la fractura? Y eso nos permitió, bueno, también ver qué viviendas mostraban inclinación, y vemos que las zonas más dañadas casualmente eran las que más inclinación mostraban también. Excepto aquí, Jacarandas y Ejército de Oriente, no todas las casas mostraban inclinación, pero si nos vamos a Ejército de Oriente, ya se vuelve otro tema, ¿no? Entonces, el 20% de las viviendas tenían inclinación y el 79 o el 80 casi no tenía inclinación. Ahora, dentro de las zonas con fractura, con grietas en el suelo o fracturas en el suelo, el 16% estaba a menos de 20 metros y el 84% no estaba afectado. Entonces, estas estaban afectadas por la onda superficial del sismo. Y estas estuvieron afectadas específicamente por la onda superficial más el posible efecto de la fractura. Y aquí podemos verlo, el 8% aproximadamente estuvo sobre la grieta, sobre la fractura, y menos, al menos de 20 metros, otro 8%, y el 84% estaba fuera del efecto de la zona de fracturas. Esto es un tema importante porque en un principio nos preguntamos ¿qué efecto tendrían las fracturas sobre los daños que estábamos observando? Y pudimos ver que sí estaban de algún modo involucradas, pero que no era tanto como se creía. Y estoy seguro que si hubieran hecho un trabajo como esto en Xochimilco o en Tláhuac, hubieran llegado a la conclusión de que el tema de las fracturas, si bien era importante, no era el más relevante. También pudimos, aquí está Santa Marta, Catitla, identificar las zonas donde teníamos fracturas que pudieran haber generado efectos y mayores daños en las vialidades. Y bueno, esto se hizo para cada colonia de la delegación. Otro tema importante es, ¿cuántos pisos tenían las viviendas dañadas? Hemos dicho que mientras más cerca estamos del sismo, más energía recibimos, pero también las altas frecuencias son las que más nos afectan. Es decir, las bajas frecuencias se filtran en el camino y las bajas frecuencias llegan a donde estamos. Entonces vemos aquí que tal vez el efecto de la cercanía del sismo provocó daños en viviendas chaparritas. Entonces, como el sismo estuvo a 120 kilómetros de distancia, las casas dañadas fueron inmuebles más pequeños, comparado con el sismo del 85, que fueron las más grandes porque el sismo estaba lejos. Eso es parte de lo que nosotros hemos venido viendo en este curso, ¿no? A cada daño le asignamos un valor. Entonces,
Esto es medio redondeado porque en realidad no fue exactitito así, pero me regreso rápido. Recordarán que en nuestro plan original, por eso hay que hacer un plan desde un principio, aquí cuando estábamos todos desvelados, nuestro plan era sumar puntos o porcentajes, ¿no? Entonces, cada daño representaba puntos, había daños más graves y había daños menos graves. Y entonces, como pueden ustedes observar, lo que hicimos desde un principio fue generar cédulas a las que les pudiéramos asignar un valor, este de aquí, un valor a cada daño. Fractura en un muro si es vertical 10%, si es horizontal 5%, diagonal. Estos están redondeados porque tuvieron otras variables. Si era un colapso parcial el 20%, total 20%. Entonces, con esto, por ejemplo, los pisos representan menos problema, ¿no? 3%, 5% si fue un colapso parcial del piso. El tema de los techos era un poco más problemático, entonces los daños se les dieron valores distintos. Entonces, para cada daño le asignamos un valor. Y con eso normalizamos el dato de 0 a 100%. Y entonces, bueno, sabíamos qué casas tenían 10% de daño y cuáles tenían 80, 90 o 100% de daño, de proporción de daño. Entonces, como se dan cuenta, el ir construyendo un sistema de inteligencia nos permitió identificar cuáles eran las casas, dónde estaban y qué tipo de daño tenían. Entonces, las casas, en este caso, el 57% de los registros quedó comprendido entre el 20 y el 40% del daño. Es decir, estaban entre el 20% y 40%. Es decir, la mayor cantidad de casas están aquí. Y eso ya nos permitía saber que nuestro trabajo se iba a orientar en algunos casos a reparación y reforzamiento, pero también teníamos estas de acá que tenían una proporción de daño alto, importante, que tal vez podrían requerir incluso la demolición y reconstrucción completa, o si estaban sobre una fractura, la reubicación de plano, ¿no? Entonces, se puede apreciar que el 57% está entre el 20 y el 40%, ¿no? Eso ya te empieza a dar datos de qué es lo que vas a tener. Esto nos tardamos 10 días en tenerlo. O sea, a los 10 días nosotros ya tenemos datos muy precisos de esto. Y con estos datos, con el tipo de daño, también asignamos lo más probable que se requería. Es decir, cuáles iban a requerir repararse, cuáles reforzarse. Entonces, se dan cuenta que la mayoría, el 64%, requerían reparar. ¿Por qué reparar y reforzar? ¿Qué diferencia hay? Una casa que sufrió daño, pero un daño pequeño y se comportó bien durante el sismo, lo que requiere es repararse, regresarse a su estado original. En cambio, una casa que sufrió un mayor tipo de daño, pero no está tan dañada como para demolerla, requiere reparación y reforzamiento, es decir, hacerla más resistente. Después, había algunas que de plano el daño era tan grave que había que reconstruirla y reubicar aquellas que tuvieran un daño grave, pero además estaban sobre las fracturas. Entonces, como verán ustedes, las cuatro R's son reparar, reforzar, reconstruir o reubicar. Otro aspecto muy importante era la vulnerabilidad social de las personas. Esta vulnerabilidad social de las personas se hizo con un mapa que habíamos elaborado con la delegación y el SENAPRED. Estábamos probando unas metodologías con SENAPRED y ahí se aplicó. Y lo más importante fue aquí, como verán, el 58% era de un índice de vulnerabilidad muy alto, y un 8% muy alto. Por lo tanto, se comprueba. Habitualmente los más pobres, los más vulnerables socialmente, también son los más vulnerables físicamente y son los que sufren el peor daño. Entonces, vemos que aquí el 28% era de daño medio, el 5%, perdón, de índice de vulnerabilidad medio, y bajo y muy bajo, el 5%. Entonces, 5 y 1%. Entonces, ya podemos nosotros construir este tipo de productos, este conocimiento. Teníamos algunas personas que están por acá, en esta zona. Estas personas, esos grupos en particular representan, son estos de aquí, por ejemplo, son personas que tienen un índice de vulnerabilidad muy bajo, un grado de vulnerabilidad muy bajo,
pero al mismo tiempo tienen un daño bajo. ¿Qué hacemos con estas personas? Lo que requieren es asesoría, lo que requieren es acompañamiento para hacer trámites rápidos, si fuera el caso, porque ellos a lo mejor tienen la capacidad de recuperarse solos, es decir, de reparar su problema. En cambio, podemos tener otro tipo de personas, como por ejemplo estos de acá. Fíjense ustedes, tienen daño grave, su daño es grande, pero al mismo tiempo tienen un índice, perdón, un grado de vulnerabilidad de medio a muy alto. Estas personas no se van a recuperar solos, van a requerir ayuda. Entonces, a estas personas a lo mejor lo que conviene es darles un subsidio, es decir, regalarles dinero, darles asesoría, acompañamiento. Y por otro lado, a lo mejor tenemos algunos como de medio cachete, que tal vez lo que requieren es una conjunción entre... ay Dios, ¿dónde me quedé? Aquí estoy, ya. Es una conjunción entre crédito y otro tipo de apoyos, ¿no? Entonces, eso es lo importante de conjuntar información, porque entonces construyes un verdadero conocimiento útil. Te voy a cerrar tu micrófono, Aide, gracias. Entonces, puedes construir un conocimiento útil que desde un principio interés, nuestro requerimiento de conocimiento era dónde están los daños, qué tipo de daños es, qué tan grave es el daño y quiénes son las personas que viven ahí. Entonces, el grado de vulnerabilidad social contra el porcentaje de daño ya nos permite saber quiénes necesitan más ayuda y qué tipo de ayuda necesitan y quiénes necesitan menos ayuda y qué tipo de ayuda necesitan. Otro aspecto, ya que hiciste el análisis, construyes un conocimiento y en este caso fue dictámenes. Lo que elaboramos, déjenme borro aquí mis tiliches estos que dejé aquí. Lo que elaboramos en el caso de Iztapalapa fueron, de acuerdo a la ley de gestión de riesgos de aquel tiempo, de protección civil más bien, habían dictámenes técnicos en materia de protección civil y entonces elaboramos para cada casa un dictamen técnico en materia de protección civil que en primer lugar determinara que esa casa sufrió un daño, segundo, cuál era la proporción de daño, cuáles eran las recomendaciones básicas para la persona, pero también que nos permitiera integrarnos a todos los plataformas e instrumentos para la toma de decisiones, para que se les pudiera ayudar a estas personas. Entonces, el trabajo de inteligencia, como verán, pues consiste en establecer un requerimiento, un plan de búsqueda, un proceso de recolección, el procesamiento de la información, el análisis de la información para generar productos, conocimientos, en este caso categorías de casas y de daños y de personas, para poder establecer una estrategia. Después hay que diseminar la información y finalmente hay que explotar la información. Veamos cómo se hizo este trabajo. Lo primero que se hizo en la etapa de diseminación fue entregarle a la Comisión de Reconstrucción a Ricardo Becerra, que era el comisionado de la reconstrucción del gobierno, le entregamos los primeros 19,000 dictámenes. Es decir, habíamos levantado 20,000 casas, pero no todas las habíamos dictaminado en ese momento. Al final le entregamos los 20,000 dictámenes, pero estos eran los que llevábamos en ese momento. Cuando ellos dijeron, mándennos información, nosotros agarramos nuestras cajas y nos fuimos corriendo y les dijimos, aquí está la información. Entonces yo tuve que firmar los 20,916 dictámenes, los pude revisar y firmar todos ellos, de modo tal que al final de cuentas la Comisión de Reconstrucción obtuvo la información de manera rápida. Y estos que ven aquí, él era parte de la delegación, pero estos son estudiantes como ustedes de la Universidad de Guerrero, de Taxco, que vinieron a México a hacer su servicio social conmigo, decidieron venirse acá. Pobrecitos porque vinieron a hacer de verdad trabajo. Esta fue la casa, el edificio que se nos colapsó. Esta era la etapa de reconstrucción, perdón, de reconstrucción. Esta era la etapa de recuperación de cadáveres después del colapso porque fallecieron estas personas. Y bueno, este era nuestro paquete de dictámenes, que fue lo primero que hicimos. ¿Qué haces para diseminar, para difundir la información? Pues tienes que ir a las instancias que van a tomar decisiones para la reconstrucción, de modo que puedas tú
entregar esa información que sea útil para la toma de decisiones. ¿Qué más hicimos con esta información? Porque tienes que tocar todas las puertas. Entonces, nosotros sabíamos que ya con la información teníamos que aplicar el proceso de diseminación. De nada sirve que recuperes la información si no la distribuyes, si no la diseminas. Entonces, esta era una reunión ahí en el edificio del gobierno de la Ciudad de México, el secretario de gobierno, los directores de Protección Civil de otros lados, y lo que estábamos haciendo era entregar para la plataforma Ciudad de México nuestra información. Entonces, hubo quienes llegaron con unos Exceles y con unas cosas ahí muy simples, y nosotros pues llegamos con toda nuestra información, con nuestras bases de datos, les dijimos cómo la quieren en PDF, en Shape, en KML, las quieren con rascahuele, sin rascahuele, qué quieren saber, porque nosotros tenemos los datos puntuales y precisos para implementarlos. También lo llevamos al Comité Técnico de Protección Civil, que es una instancia de trabajo y de consultoría, de un órgano colegiado de la Protección Civil de la Ciudad de México. Y bueno, poco sirvió esto porque a veces cuando tú traes un Ferrari de inteligencia, pues te encuentras que hay una terracería para la diseminación y la aplicación. Es decir, no hay una carretera, una autopista para correr tu Ferrari y a veces, bueno, pues uno tiene que estar tocando muchas puertas. Si se dan cuenta, es exactamente la misma información que estamos trabajando nosotros ahorita, en la que se le entregó a estos grupos, ¿no? También se llevó al Centro Nacional de Prevención de Desastres, hubo una reunión, aquí está otra vez este cuate, de Miguel Hidalgo, y bueno, los de Iztacalco en aquel tiempo, y no reconozco bien de dónde venían los demás compas. Evidentemente, su profesor siempre fue el más formal y el más, con estrellita en la frente, aunque tengo una frente grande, traía una buena estrellita en la frente. ¿Por qué? No porque sea más capaz o más o mejor que ellos, simplemente porque utilizas métodos. No tienes que ser súper inteligente, lo que tienes que saber es cocinar un mole de desastre, es decir, saber aplicar inteligencia de riesgos. Entonces llegamos y entregamos, era una reunión para que se integrara el Atlas de Riesgo, las bases de datos de daños, y bueno, a nosotros nos tocó decir, sí, cómo no, aquí está el disco, quédenselo y aplíquenlo. Y los demás pues pusieron cara como de miedo porque pues no tenían la misma información. Lo aplicamos en un foro de urbanismo, de foro Mejor Ciudad. El doctor Amieva, que en aquel tiempo era el jefe de gobierno. Entonces también nos sentamos con ellos a mostrarles la información, a decirles, tenemos datos, tenemos la información, ya está entregada, ya la pueden aplicar. Y bueno, también lo llevamos a la Cámara de Diputados. Esto es en la Cámara de Diputados. Ya uno se peina cuando va a estos lugares. Y entonces, bueno, es exactamente la misma información que les estoy dando a ustedes. En foros de inteligencia para la seguridad nacional, aquí está Enrique, el actual director de SENAPRED también, que fue parte de del desarrollo, como ven, desde el día cero, el día antes de las 24 horas, ya Enrique y su servidor habíamos definido cuál era la estrategia. Les explicamos Sherman Kent y cómo lo habíamos reconocido. Esto para inteligencia, para seguridad nacional. También con Banco Mundial, todas estas personas venían de parte de Banco Mundial de Understanding Risk, UR, y con ellos también compartimos el dato para poder conseguir que utilizaran nuestra información. Es decir, aquí tú ya llegas a un proceso que yo le llamo a veces vender el desastre. Es decir, ya tienes los datos, ya sabes lo que está pasando, tienes que ir a conseguir el recurso. Dijimos que nuestro trabajo es inteligencia, coordinación y administración de recursos. Entonces, sin que tú tengas, no tienen que darte a ti el dinero, sino que más bien tienen que aprovechar el conocimiento para ayudarte a resolver los problemas. Entonces, bueno, esto se llevó también con ellos. Se aplicó para Fonden. Entonces, cuando nos mandaron los apoyos de Fonden, de la cuenta de atención de emergencias de Fonden, nosotros ya teníamos una base de datos. La gente se sorprendía porque, como verán, traían una computadora y decían su nombre, por favor. Entonces buscaban el nombre y decían, es que no aparece. Oiga, vino a nombre, ¿quién fue la persona que dio los datos? Es que aquí traigo mi dictamen. Entonces era bien fácil porque el dictamen traía el nombre, a nombre de quién venían todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, con identificación, con una base de datos clara,
entregamos y cada escoba, cada cubeta, cada colchoneta, cada despensa, todo lo que mandó la federación, lo pudimos entregar perfectamente ordenados. La gente, observen, no se ven amontonamientos, no los hubo, porque les mandábamos avisar, como nos compartieron su teléfono, les mandábamos hablar para decirles, oiga, venga mañana, más o menos en tal horario, de tal hora a tal hora, a recibir su, su apoyo de Fonden. Y entonces la gente llegaba y se les entregaba de manera muy, pero muy ordenada. Si bien es cierto que no todo esto necesariamente les resuelve todos los problemas, lo que sí es cierto es que la ayuda humanitaria requiere transparencia y eficacia al momento de su entrega y mucho orden. Entonces, el que ustedes comiencen haciendo inteligencia bajo cualquier escenario de desastre les va a permitir tener orden desde un principio. Por eso, yo no pasaban 24 horas cuando ya estaba con los amigos expertos diseñando todo un sistema útil para esto. Cuando llegó la gente de Fonden, pues nosotros les entregamos las bases de datos de los diferentes niveles de daño de las diferentes zonas, de las diferentes vulnerabilidades. Y entonces ellos, si bien no apoyaron todo, porque llegaron, levantaron un poquito y se fueron, pues sí cubrieron más o menos el 10% del daño, y particularmente los mandamos a los daños más fuertes. Es decir, cuando teníamos la claridad de dónde estaba el problema, pues los mandábamos con los daños más fuertes con nuestra base de datos. Otro tema fue que a través de fundaciones y de asociaciones conseguimos donación. Estas fueron unas casitas que donaron unas fundaciones. Acá, por otro lado, algunas asociaciones internacionales les interesaba apoyar a mujeres cabeza de hogares, madres solteras que habían sufrido daño. Y entonces nos pidieron de la base de datos que les escogiéramos un conjunto de personas. Y entonces lo filtramos y le dijimos, a ver, aquí están todas las que tenemos reportadas como personas que son mujeres cabeza de familia. Y entonces lo que hicieron esta asociación fue, como traía la georreferencia y la traía en KML, pues lo apretaban Google Maps, e iban a las casas. Y entonces la primera casa a la que fueron los recibió una señora que se llamaba Rosa. La entrevistaron, platicaron con ella. Fueron a ver las distintas casas de la base de datos porque ellos habían escogido un grupo de personas y entonces se dieron cuenta que la base de datos era efectiva, que era transparente y consiguieron apoyos para madres solteras bajo esta idea que ellas difundían, que era Iztapalapa Need More Rosas, ¿no? Que era ese eslogan que ellos emplearon para decir que había había un conjunto de mujeres empoderadas luchando por sacar adelante a sus hijos, pero que necesitaban un empujón solidario. Y finalmente no ayudaron a toda la base de datos que se les dio porque no les alcanzó el dinero, pero sí apoyaron a un conjunto de personas con esta vulnerabilidad en particular que les representaba ser madres, cabeza de familia, con toda la complejidad que eso les implicaba, ser papá y mamá y hacerse cargo de todo. Y entonces este grupo en particular entrevistaba a estas personas, escuchaba más o menos cuáles eran sus problemáticas, sus requerimientos, y con base en esos datos, en esa información, que era complemento, por supuesto, de lo que nosotros les habíamos dado, pudieron intervenir con personas con estas características en particular. Entonces nos dijeron, a mí me interesan daños de mediano cachete para arriba, y además me interesan mujeres, cabeza de familia, a quienes pueda yo apoyar. Entonces, como verán, explotar la información consiste en aprovechar ya lo que hay para la toma de decisiones, ¿no? A veces, donde tienes que tocar la puerta, no siempre ocurre lo mejor. Aquí está otra vez el doctor Amieva, era el jefe de gobierno en ese momento, el que fue director de obras públicas. Y bueno, estuvimos en esta reunión, les expusimos, les mostramos nuevamente mil veces. Sí hubo apoyos, no todos los que quisiéramos, pero ya en ese momento te vuelves un promotor, tienes la inteligencia suficiente, el conocimiento, tocas todas las puertas, tienes una base de datos sólida para tomar decisiones. Lo curioso es que de repente me mandaron llamar unos de mis compañeros en el palacio, ahí en el palacio donde de gobierno, en ayuntamiento, y me mostraron nuestros dictámenes, ahí estaban arrumbados, ¿no?
Lo cual no me preocupó gran cosa por una sencilla razón. La aplicación de la información digital era la más poderosa, era la que estaban utilizando. Sin embargo, sí se siente gacho pues que te dejen ahí botado tus papeles, tu producto de inteligencia. Y aquí el tema es, cuando vimos eso, pues más necios nos pusimos, más tercos nos pusimos, más fuimos a tocar puertas, más estuvimos buscando y abogando lo más que se pudiera para poder obtener estos recursos. Ya después yo me salí, yo tenía otros planes, dejé Iztapalapa y pues ya no supe exactamente cómo terminaron. Entiendo que sí se consiguieron algunos apoyos más, pero tu trabajo se vuelve muy sólido cuando aplicas inteligencia de riesgos, un proceso sistemático y ordenado de inteligencia para que se generen los procesos de recuperación y de reconstrucción post-desastre. Ahora vamos a ver otro caso que tiene que ver con inundación más COVID. En realidad vamos a ver poquito de la inundación de Tabasco, pero sobre todo vamos a ver también el tema de COVID. Habitualmente hay quienes me preguntan, particularmente servidores públicos, amigos míos, a veces me preguntan cómo implementar y cómo resolver. Si se dan cuenta, este fue mole de sismo, un sistema del ciclo de inteligencia aplicado a un sismo, es la receta aplicada. Yo ya podría decir que soy como, ¿cómo decirlo? Como su abuelita preparando un buen mole. Yo ya tengo también mi receta y ya me la sé y rápidamente encuentro y olfateo soluciones. Ustedes van a tener que aplicar la receta y poco a poco ir adquiriendo la mayor habilidad, por supuesto. Entonces dijimos que la inteligencia es la capacidad de entender, comprender y la capacidad de resolver problemas, ¿no? Entonces, en medio está la capacidad de decidir también. Y quiero platicar también rápidamente sobre un aspecto muy importante del pensamiento, de nuestra mente consciente y de nuestra mente inconsciente. Lo que ustedes tienen como mente consciente es habitualmente el 10%. Inconscientemente está el 90%. Entonces, cuando van ustedes a un lugar como estos, donde se van a tomar decisiones, la gente no se da cuenta que a veces en su mente hay una mente inconsciente que está queriendo tomar las decisiones y que lo que necesitamos es ampliar la conciencia con datos, con información e inteligencia para que tu mente racional sea la que tome las mejores decisiones en condiciones de riesgo. Entonces, este es un riesgo que siempre vamos a tener, que nuestra mente inconsciente quiera tomar el volante y tomar las decisiones, pero por el otro lado está la mente consciente y nuestro trabajo es tratar de traer lo inconsciente al consciente, poder verlo para poder utilizarlo bien. ¿A qué me refiero con eso? Que en la mente consciente está el razonamiento lógico, en la mente inconsciente están las emociones, los significados. Arriba está el pensamiento voluntario, yo elijo pensar en cierta cosa ordenada y sistemáticamente. Están las creencias, están los hábitos, arriba están las acciones voluntarias y abajo están instintos, impulsos y por supuesto está el pensamiento automático. Habitualmente, en un escenario de desastre, nuestras emociones, nuestros hábitos, los instintos, los impulsos van a querer tomar el control. Por lo tanto, nuestro proceso de racionalizar y de obtener datos y evidencias claras va a ayudar en medida a evitar que hagamos las cosas solamente porque creo que así es o porque siento que así es o porque mi instinto o mi impulso automático. Nosotros, y se los he repetido en muchas ocasiones, vamos a trabajar muy cerca de los políticos. Y ellos, bueno, tienen su función en la sociedad, pero habitualmente no utilizan este razonamiento lógico, el pensamiento voluntario y las acciones voluntarias. Entonces, a veces los jefes, los políticos son los que más buscan adivinos y que les lean el tarot y todas esas cosas, porque son parte de sus creencias. Entonces, mueven y a veces toman decisiones en base a creencias, en base a emociones, a su enojo, a su alegría. Lo vemos ahorita con el titular del Ejecutivo Federal, cómo pues a veces de repente es curioso imaginar cómo su pensamiento mágico a veces lo quiere hacer política pública, ¿no? Cuando en realidad lo más efectivo es esto de acá.
Y también, perdón, también ocurre esto con la gente. Ustedes pueden ver un virus porque han construido un conocimiento durante muchos años. Pero las personas que no tienen sus estudios responden ante lo que ven. Responden ante lo que conocen. Y entonces ustedes ven un volcán y ese volcán es derivado de la dinámica interna del planeta y genera magma y genera lava y produce rocas. Ustedes lo ven así. Pero si ustedes van al Popocatépetl, se van a encontrar personas que creen que Don Goyo es una deidad. Su creencia es más importante que todo el conocimiento de rocañol que ustedes puedan tener. Porque la actividad, la acción y la respuesta va a depender de las percepciones de esa persona. Entonces, no crean que todos saben rocañol. Por eso es importante que la gente sepa. Mientras más gente, mejor. Pero a veces van a trabajar ustedes en ambientes donde la gente no sabe rocañol, pero sí tiene creencias. Y esas creencias pueden ser más poderosas que todo el rocañol y el conocimiento de ustedes que hayan adquirido hasta ese momento. Dylan Evans, que es un psicólogo, un doctor psicólogo inglés, acuñó esta idea de inteligencia de riesgos y él decía que es saber lo que sabemos, saber lo que no sabemos y poder decidir para reducir daños y pérdidas. Cuando hablamos de riesgo, hablamos del futuro, un futuro que podría ocurrir, mas no sabemos exactamente cómo va a ocurrir. A veces hay cosas que sabemos muy bien y hay otras que no sabemos del futuro. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo es cerrar la brecha entre lo que sabemos y lo que no sabemos para poder decidir de manera clara. Cuando tú no sabes algo, habitualmente lo llenas de tus supuestos. Y eso es correcto. Es decir, si yo no sé algo, lo lleno de un supuesto para poder actuar. Por ejemplo, yo no sé cómo se hicieron los frenos de mi carro, pero supongo que los hicieron bien y confío en la situación de riesgo. Eso es consciente de mi parte. Yo confío porque es una buena marca y porque han hecho miles de estos frenos, o no sé. Pero confiar a ciegas, suponer a ciegas, te hace más susceptible, te hace más vulnerable. Entonces, saber lo que sabemos, también saber lo que no sabemos, nos va a permitir decidir con mayor claridad para reducir daños. Adelante, Reyes. Ah, sí, le iba a comentar, maestro. Habla de lo de del riesgo, que es una probabilidad de una causa que puede pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes datos y la probabilidad de que pase la situación de, por ejemplo, como con el caso de Iztapalapa, sabes que los mantos acuíferos son sobreexplotados, ya tienes los datos y ya tienes el nivel de población de lo que se está dando en esa situación, se podría decir entonces que ya eso ya es certero, ya no es un riesgo, sino ya es un peligro que ya es algo que ya no corre como riesgo, maestro. No, sigue siendo, mientras no haya ocurrido el daño, es un daño potencial, es decir, es un daño que puede ocurrir en el futuro. ¿Dónde hay más posibilidades de que ocurra el daño? Ah, eso sí ya sabemos. Entonces, parte de nuestro trabajo es determinar el futuro de daño y pérdida, el futuro negativo, y determinar en dónde puede ocurrir para intervenir antes de que eso ocurra. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que esto que tú estás viendo está en tu mente racional. Tú ves ese futuro porque has juntado datos que te permiten ver el futuro, pero las personas no tienen los mismos conocimientos, no tienen los mismos significados, las mismas creencias, hábitos que tú. Entonces, ellos ven desde aquí, tú ves desde acá. Y eso tenemos que trabajarlo con mucha humildad, porque los que van a decidir son ellos. Y los que tienen que ser hábiles primero para hacer esto y luego para meternos en su mundo de
del pensamiento, de la mente inconsciente de ellos, para poder trabajar y estar claros de con quién estoy hablando. Estoy hablando con una persona que no sabe rocañol. Y entonces, ¿qué es lo que yo sí sé? ¿Qué es lo que yo no sé? Es lo primero que tengo que tener claro. Porque entonces sí voy a poder trabajar con personas que no saben lo mismo que yo. Y luego, esto sirve para decidir. Repito, en esto todos estamos... tú te tomas una medicina porque crees que el laboratorio y que el médico que te lo recetó conocen bien el problema y te van a hacer bien. Y habitualmente confiamos y creemos, pero realmente sabemos muy poco. Entonces tú tienes que reconocer que yo no tengo la más remota idea de esta enfermedad ni del medicamento. Y como no lo sé, transfiero a otra persona ese conocimiento. En el caso de nosotros como profesionales o el doctor, él no puede decir que no sabe lo que no sabe. Él tiene que tener claro, yo sé que el medicamento ha funcionado en muchas personas. Sé cómo funciona, sé lo que hace, pero yo no sé con claridad a ti, en tu cuerpo en particular, cómo puedas reaccionar. Tengo estadísticas de que funciona bien y por lo tanto te lo estoy recetando. Igual pasa con los frenos de tu auto. Entonces, cuando hablas de riesgo, tienes que tener bien claro qué es lo que de verdad sabes y qué es de verdad lo que no sabes. Cuando ves tú, por ejemplo, los mapas de susceptibilidad de laderas, pues nosotros sabemos que esos lugares tienen características que pudieran provocar un deslizamiento o un flujo, no sé. Pero yo no sé cuál de todos ellos va a fluir, porque hay muchos puntos donde puede ocurrir. Entonces, esta idea de que yo sé que este lugar es susceptible, pero no sé si va, implica que a lo mejor puedo incrementar mi saber, coloco sensores, coloco pluviómetros, y entonces voy a saber más. Y tal vez podré saber cuál ladera va a fallar, pero no puedo poner un sensor en todas las laderas del país. Por lo tanto, tengo que estar consciente de lo que no sé, hasta dónde sé, qué es lo que no sé, y entonces a veces decidir del lado del miedo, ¿no? Decir, bueno, a ver, señores, a partir de ahora vigilen todas estas laderas y si ven que aparece un nuevo manantial o si ven que algo se movió o si ven árboles inclinados, avísennos, o si se fractura el suelo, aléjense del lugar y avisen para que vaya un geólogo o alguien más preparado. Entonces, ¿qué sé, qué no sé y cómo voy a decidir? Es parte del juego del riesgo. Entonces, el riesgo es un futuro negativo y es un futuro que además es creíble. Si yo tengo suficientes evidencias de que esa ladera es inestable o que tiene una pendiente y que es parte de un anticlinal y que ha habido deslizamientos en esa zona porque las imágenes de Google Maps las puedo ver ahí claritos, que se ve que se movieron movimientos rotacionales o traslacionales, entonces yo puedo decir aquí algo y podré decirle a la gente tenga más cuidado o no construya aquí o no compres, ¿no? ¿Por qué? Porque es un riesgo que tiene que ser creíble. Y el riesgo lo construimos intelectualmente. El riesgo no es algo que esté allá afuera y puedas tocar. El riesgo es la forma en la que nosotros conjuntamos nuestro conocimiento a través de modelos de riesgo para poder saber en dónde pudiera haber más daños y más pérdidas y tomar mejores decisiones. Cuando aplicamos esto a un desastre, habitualmente utilizamos sistemas de comando de incidentes. Cuando hay una emergencia pequeña, una persona atropellada, por ejemplo, va a una ambulancia con una brigada, el tiempo realmente es poco. Cuando hay un incendio como el del metro, pues van bomberos, va Cruz Roja, va ERUM, va Sistema de Aguas y va CFE, van varios. Requiere un poco más de tiempo. Habitualmente el 90% de los eventos que ustedes van a atender en su vida o van a coordinar en su vida están en este rango. No obstante, cuando hay un desastre, entran todas las brigadas locales, pero vienen brigadas de fuera y participa la gente. Y sobre todo la gente y las personas de fuera tienen a veces percepciones, tienen creencias. Lo vemos ahorita en el COVID, ¿no? Esta gente no sabe, muchos de ellos no saben lo que es un virus,
No han estudiado. Y estos de acá a lo mejor no saben lo que es un sismo, solamente saben que se mueve la tierra. Y este no sabe lo que es un deslizamiento de laderas. Tú sí lo sabes y lo estás estudiando. Ellos no necesariamente lo saben. Igual que la gente que responde, ¿no? Esto va a requerir más tiempo. Acá abajo es un mando único. Tú mandas y los demás obedecen, ¿no? Acá te tienes que poner de acuerdo. Es una red de gobernanza. Vean el puntito rojo, ¿eh? No le pierdan la vista al puntito rojo. El puntito rojo es el plan de emergencia. Entonces aquí te tienes que poner de acuerdo con todos para crear un plan de emergencia. Aquí una sola cabeza, es un triangular, decide. Y acá arriba, ¿qué tal que viene un sismo? Cada uno de estos es un edificio colapsado. Entonces, si tienes 100 edificios colapsados, vas a tener 100 puntitos alrededor de un gran plan. Entonces, cuando administras esto correctamente, puedes conjuntar, puedes hacer que estos trabajen de manera coordinada, pero también puedes hacer que todo el sistema trabaje de manera coordinada, ¿no? Les platico esto porque, bueno, también puede haber catástrofes. La diferencia entre un desastre y una catástrofe es que en el desastre un porcentaje importante de la población está afectada. Importante. En cambio, en una catástrofe, casi toda la población está afectada. Podemos decir que el SARS, que el COVID-19, provocado por este virus SARS-CoV-2, el COVID es una catástrofe, porque todos estamos de una o de otra manera afectados. En mayor o menor grado, todo mundo está afectado. Por lo tanto, estamos hablando de una verdadera catástrofe. Entonces, desastre, hay muchos dañados y catástrofe es todos o casi todos con un efecto negativo. Y en el centro está el plan de acción del incidente. Esto, los que vean conmigo el tema de emergencias, perdón, instalaciones y todo esto, seguramente vamos a trabajar plan de acción del incidente y un poco de comando de incidentes. Pero el plan de acción del incidente son los objetivos, estrategias y tácticas que se tienen que aplicar para resolver ese problema. Entonces, aquí un jefe dice cuáles son los objetivos, estrategias, tácticas a cumplir. Aquí un equipo, y aquí son muchos equipos que en su conjunto con un equipo estratégico arriba pueden integrar toda la respuesta. Entonces, arriba, esto es una idea mía, le llamo estructura de panal de abejas. Y entonces tenemos que propiciar que todo opere de esta manera. Algo importante es que el mando único requiere poca inteligencia, requiere comunicación. La red de gobernanza requiere un poquito más de inteligencia, requiere más comunicación para atender emergencias mayores y requiere colaboración, es decir, que todos pongan un poquito de lo suyo, que compartan. Acá arriba requieres más inteligencia, mucho más comunicación y requieres más colaboración, es decir, que te presten, que te den apoyos de diferentes fuentes, ¿no? Y más en la catástrofe. Entonces, como verán, la inteligencia está ahí. La inteligencia la tienes que desarrollar en el momento de la emergencia y tu plan de acción del incidente va a depender en gran medida también de la inteligencia, de la coordinación y de los recursos. Entonces, aquí está la inteligencia, la comunicación es para coordinarnos y para tener recursos para resolver los problemas. Entonces dijimos, en el caso del COVID, hemos dicho que el riesgo son daños y pérdidas. En el COVID particularmente tenemos muertos y enfermos, pero en otros eventos como un sismo vamos a tener daños, lo que se rompe, lo que se avería o lo que se deteriora, todo eso es parte de los daños, ¿no? Entonces todos los daños son muertos, heridos o enfermos, lo que se rompe, se avería o se deteriora. En cuanto a las pérdidas, son los beneficios que dejamos de recibir. Por ejemplo, las personas que han muerto. Si son padres de familia, dejaron niños huérfanos o personas huérfanas que van a requerir un gran esfuerzo adicional porque los beneficios del papá o de la mamá que les protegían, les cubrían y les proveían, pues se perdieron, ¿no? Entonces, esas son pérdidas. Pero también la presencia del solo virus provoca pérdidas. Ya lo vemos ahorita con los restauranteros. La gente quiere ir a trabajar porque necesita de algo de qué vivir, ¿no? Y eso es muy entendible. Y esas son las pérdidas. Es decir, el lucro cesante, el beneficio que se puede producir está parado, está cesado y por lo tanto la economía está generando impactos negativos por pérdidas económicas. Entonces, en el COVID-19 tenemos daños, particularmente ya lo dijimos acá arriba, muertos y enfermos, pero también tenemos muchas, muchas pérdidas de otros tipos. En cuanto al riesgo de desastre, nosotros hemos dicho que son peligro, exposición y vulnerabilidad. Aplicándolo un poco al COVID, tenemos, pensando en el peligro,
que el peligro se caracteriza por su intensidad, el área en la que influye y la frecuencia. Los peligros geológicos tienen que tener un área donde van a afectar su intensidad, en algunos casos lo podemos tener como en el tema sísmico, y la frecuencia, cada cuánto tiempo ocurre uno de estos eventos, en algunos casos se puede prever. En el caso de una inundación, la intensidad, es decir, me regreso aquí, la intensidad es la fuerza, la capacidad con la que puede destruir el peligro. Mientras más aceleración, pues más intensidad tiene. En cambio, el área de influencia es el área donde se manifiesta y la frecuencia es cada cuánto tiempo ocurre. ¿Ocurre cada año? ¿Ocurre cada 5 años? ¿Ocurre cada 100 años? ¿Cada 50 años? No lo sé. En el caso de la inundación, la intensidad o la capacidad destructiva depende de la velocidad del flujo, de la altura de la inundación y del tiempo que permanece inundado. Hablando de Tabasco, su gran problema anda rondando en los 3 metros de altura de inundación y por el otro lado el tiempo, pues en algunos casos hasta más de un mes, ¿no? En cambio, cuando hablamos del SARS-CoV-2, sabemos que la intensidad de la capacidad destructiva del virus depende de la capacidad de transmisión, es decir, qué tan fácil se transmite este virus. Vemos ahorita que las condiciones invernales hacen que el virus se transmita más fácilmente. Depende de la carga viral, es decir, cuántos virus necesitas para enfermarte. Y hoy en día vemos que con menos la nueva cepa del coronavirus requiere menos virus. ¿Por qué? Porque estas chupetes, estas cosas del coronavirus con las que se pega, son más resistentes. Entonces se pega más fuerte a las células. Y entonces, con menos virus, con menos carga viral, te vas a enfermar con esta nueva variante. Y la letalidad, pues depende de qué tan capaces de matar, ¿no? Lo que se dice, este nuevo virus tiene más posibilidad de contagiarse y la letalidad está igual o ligeramente menos, ¿no? Yo no lo veo así porque estoy viendo en otros países que los muertos siguen incrementándose con la nueva cepa y se está haciendo peor, ¿no? Entonces, hay que comprender la amenaza y cuál es la forma en la que se manifiesta su intensidad. La nueva cepa es más intensa porque se transmite más fácil, porque la carga viral es menor, requerimos menos virus para enfermarnos y porque la letalidad es parecida o ligeramente menor, pero es muy poca la diferencia seguramente. El área de influencia, la amenaza tiene área de influencia. De influenza, en un principio pues era China, después Medio Oriente y Europa, y aquí nosotros apenas allí íbamos, y ahorita, bueno, vemos que hemos crecido y ellos también otra vez están creciendo. Entonces, sí podemos mapear los lugares, pero no podemos hacerlo con la precisión de una zona de inundación. Es decir, no es lo mismo un área que se inunda que la forma en la que se distribuye esta amenaza. Además, esta amenaza tiene la capacidad de esconderse. Esconderse significa que durante 5 días el 30% no tiene síntomas y después adquiere la inmunidad, pero sigue contagiando. Aquí sigue contagiando a la gente. Él no siente nada, son los asintomáticos, ¿no? No síntomas. El 55% tiene moderados síntomas. En los primeros 5 días no tiene síntomas, pero es contagioso. Después tiene ligeros síntomas. Al último alcanza la inmunidad, pero miren, sigue contagiando a la gente. Cuando tienes síntomas severos, el 10%, tiene síntomas, primero no tiene síntomas, pero está contagiando. Después tiene síntomas severos, acaba en el hospital y después adquiere la inmunidad, pero hasta el último día sigue contagiando personas. 25 días, dicen aquí. Y los casos críticos, no tiene síntomas 5 días, tiene síntomas severos, entra a cuidados intensivos, donde requiere ventilación, algunos se vuelven inmunes y otros simplemente mueren, ¿no? Entonces, aquí vemos que el 50% de las personas que se mueren están en este rango de acá, ¿no? Acá lo vemos, acá si lo alcanzan a notar, el 50% de las personas que mueren siguen este camino, el 15% de las personas que mueren siguen este otro camino, aparentemente de este estudio, que nos permitió entender que el enemigo se escondía.
Entonces, ya comprendimos un poco de las dos amenazas de Tabasco. Por un lado está el peligro de inundación y por otro lado está el peligro del SARS-CoV-2, ¿no? En cuanto a la exposición, los bienes expuestos, hemos dicho que los bienes expuestos son de la dimensión territorial. Un bien expuesto de la dimensión territorial está pegado al territorio. Una casa está pegada al territorio, una carretera está pegada al territorio, los cultivos están pegados al territorio. Entonces, todos estos bienes de la dimensión territorial no se pueden mover. Y están los bienes de la dimensión social, que son las personas, los muebles, la mercancía, los vehículos, los muebles, los animales, todo eso es parte de los bienes de la dimensión social. Si nosotros vemos la inundación de Tabasco, esto es un escenario. Aquí está la presa Peñitas y aquí se liberó el agua. Gran parte se va por donde escurría originalmente el río, que era esta línea, y otra parte se desvía hacia Villahermosa y hacia estas otras zonas, ¿no? Aquí está Villahermosa y aquí una parte se desvía por una cosa que se llama la compuerta del Macayo. ¿Qué hay allá adentro? Pues están todos los bienes expuestos. Casas, personas, cultivos, animales, ganado, todo el sistema expuesto está dentro del área de afectación. Pero además, en esa área de afectación está el virus. Y de repente te dicen, quédate en casa, pero tu casa se inundó. Bueno, hay personas que decidieron quedarse en casa. Le tuvieron más miedo al virus que a la inundación. Y se quedaron incluso dentro de su casa a pesar de que estaban inundadas, para no ir a los refugios temporales y al mismo tiempo cuidarse de la rapiña, según decían algunas personas. En cuanto a las vulnerabilidades, en este escenario para el COVID-19 podemos decir que hay dos tipos de vulnerabilidades. La vulnerabilidad intrínseca a la persona, es decir, las características de la persona en sí, y la vulnerabilidad social, es decir, las relaciones sociales que los hacen más susceptibles al daño. La vulnerabilidad intrínseca puede ser la obesidad, personas mayores de 60 años que tienen diabetes, comorbilidades, cáncer, inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal, embarazo y otros tantos, ¿no? Y por el otro lado están las personas que son vulnerables socialmente, porque no pueden aislarse y porque no pueden resistir mucho tiempo aislados, y tiene que ver con los ingresos, con la educación, con los medios de vida y sobre todo también con el hacinamiento, qué tan hacinados están y qué tanta ventilación pueden tener en esos espacios, ¿no? Por lo tanto, entender este riesgo implica entender la vulnerabilidad intrínseca y la vulnerabilidad social. En el caso de Tabasco, bueno, vimos que las tormentas muy severas provocaron inundaciones. Aquí vemos esta zona del río Grijalva, esta es la parte que va a dar hacia el malecón, la parte central, y de acá, de este otro lado, tenemos colonias como las Gaviotas, que son las que habitualmente más inundan, y vemos cómo el río simplemente se salió de su cauce. Algo que es muy interesante entender es cómo a veces se relaciona una cosa con la otra. La tormenta derivada del Frente Frío número 9 llegó el 29 de octubre del 2020, más o menos, y cayó en esta zona, en este periodo, y 5 días después, las barras que ustedes ven son los casos de COVID-19 acumulados por municipio. Aquí vemos, todo esto son los municipios, los 17 municipios de Tabasco, y vemos, bueno, pues cuánto tenía cada uno de estos municipios. Y lo curioso es que viene el Frente Frío, cae la tormenta y comienzan las inundaciones, las primeras inundaciones en el estado, y 5 días después tenemos un pico de COVID. Luego empiezan a desfogar la presa de Peñitas y después del desfogue, 5 días después, vemos otro brinco. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, pues incluso los servicios médicos que atendían personas con COVID se vieron afectados, se inundaron. Eso es interesante verlo porque no está bajo el nivel del mar. Tabasco está realmente a aproximadamente a 9 metros sobre el nivel del mar. Es muy complejo el tema de Tabasco, no lo vamos a tocar a detalle, pero sí es sumamente complejo. Y bueno, pues entró el agua y entonces aquí tenemos pacientes con COVID también siendo evacuados. Los refugios temporales, como verán, pues no se utilizaron incluso estacionamientos para conseguir espacios amplios.
Cualquiera diría, qué frío, no, pues aquí tienen mucho calor, aquí el contrario es qué calor, e incluso detectaron a 10 personas con COVID en los albergues de Tabasco, son refugios temporales, aquí está mal puesta la palabra, ¿no? Entonces, el hacinamiento, los refugios temporales, pues se vuelven otro problema. Entre la rapiña y el miedo a los refugios temporales, vean cómo está la gente, realmente va y viene. Mucha gente se quedó en sus casas, con todo y que se inundó, se quedaron sin electricidad, prefirieron quedarse en su casa, muchos por miedo a contagiarse en un refugio temporal, pero otros por miedo a que les robaran sus pertenencias, ¿no? Entonces, esta es así la dinámica de compleja. Y bueno, además, la fauna peligrosa, lagartos, cocodrilos, serpientes, insectos, que pueden transmitir vectores de enfermedades, esto hace que sea bastante complicado. Y entonces, bueno, ya dijimos que el proceso de mejorar la capacidad implica inteligencia, implica coordinación e implica también un poco más de recursos, hacer que lleguen los recursos para poder aprovecharlos. Y entonces dijimos que la función de un gestor profesional de riesgo es construir primero la inteligencia, después la coordinación con los actores para poder definir el problema y definir las soluciones en conjunto y sobre todo pues para conseguir los recursos necesarios de las diferentes fuentes que pueden atraerlos. Y entonces, en el caso de la inundación, pues necesitamos daños y pérdidas derivados de la inundación, tal como se hizo en Iztapalapa, registrarlos, hacer datos de un censo, generar un sistema que permita manejar la información, poder analizarla, poder operar con ella para generar análisis, construir conocimiento, difundir la información para que se generen las decisiones de emergencia y de reconstrucción. Y aquí vemos nuevamente inundado y la gente caminando, o sea, la gente decidió no salir, incluso muchos de ellos pues están algo habituados y decidieron no irse a los refugios, ¿no? Y bueno, pero aquí vemos cómo se hizo el levantamiento. Este es el agente de inteligencia que va tratando de buscar datos para poder saber quiénes son esas personas y qué tipo de daño. Vemos con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero parece que está atendiendo una sola emergencia y parece que la emergencia es nada más la inundación. Y como verán, el cubrebocas lo trae ahí de barbijo, de barbiquejo. Las personas afectadas por la inundación no traen cubrebocas y por las orejas no se alcanza a visualizar bien, pero no se ve que el militar traiga, del DN3, traiga cubrebocas. Por lo tanto, algo muy probable es que todo esto pudiera desencadenar más daños. Es decir, cuando estás atendiendo dos amenazas, no puedes atender una y descuidar la otra. Y entonces vamos a ver cómo se aplica el ciclo de la inteligencia, cómo se aplicó en muchos países. Esto es parte de lo que yo integré para sugerir en México a algunas autoridades cómo hacer este trabajo. Pues bueno, lo propusimos. Sin embargo, un poco de esto se hizo. Pero vamos a ver cómo aplicaron las mejores prácticas del mundo para hacer inteligencia de riesgos para el COVID-19. Lo primero que tenemos que entender es que nuevamente vamos a aplicar la pirámide de Sherman-Kent. Abajo hay un virus que está generando enfermedad. ¿Qué necesito saber? Pues necesito tener la idea de dónde está el virus. Necesito datos de dónde está el virus, pruebas y trayectos, quién porta el virus y dónde ha estado. Necesito tener un sistema de información organizado que me permita hacer un análisis y poder difundir y generar una identificación y aislamiento de personas afectadas. ¿En qué consiste? Hagan de cuenta que este de aquí resultó positivo. Necesitamos saber quiénes son sus contactos, con quién tuvo contacto. Pero algunos de estos contactos son tu familia o la gente con la que trabajas, y entonces es fácil identificarlo. Pero tú, posiblemente en el metro, posiblemente en otros lugares, entraste en contacto con otras personas que son contactos desconocidos. Entonces necesito ver los datos de los resultados de las pruebas junto con los trayectos por los que tú anduviste y sobre todo los contactos para poder construir un sistema que me permita aislar el virus. Entonces es otra aplicación, si se dan cuenta,
a la pirámide de Sherman-Kent. Entonces, aplicamos el ciclo de la inteligencia. ¿Cuál es el requerimiento? Pues, ¿cuáles son las personas enfermas y quiénes han sido sus contactos en particular? Y datos de vulnerabilidad de las personas y datos de la posibilidad de contagio o del riesgo de contagio de algunos lugares. Un plan de inteligencia, es decir, cómo voy a recabar la información. Un sistema que me permita recolectar datos, el procesamiento de la información, el análisis, la diseminación y el aprovechamiento de la información. Esta es la receta del mole de inteligencia de riesgos que vamos a emplear. Entonces, lo primero, tenemos que entender que hay varias estrategias para reducir el riesgo. Puedo trabajar por medio del peligro. Puedo trabajar por medio de la exposición y por medio de la vulnerabilidad. Apliquemos esto a la enfermedad. La amenaza es un virus, ya dijimos, que se esconde y que mata a las personas y que tiene ciertas características. La exposición se reduce cuando te quedas en tu casa, es decir, te sales del área donde está el virus. Quédate en tu casa es alejarte del virus. La exposición también se reduce cuando colocas una barrera, como un cubrebocas, cuando mantienes distancia, te alejas del virus. Entonces, esas son estrategias para reducir la exposición. Y las actuales estrategias para reducir la vulnerabilidad, inversión de apoyo económico ha sido muy poco para atender a las personas con vulnerabilidad social que más lo necesitan para que la gente se quede en su casa. Hace rato escuchaba un programa de lo que hicieron en Inglaterra, que así como te quedas en tu casa, si tú eras un mesero, automáticamente el gobierno te dio 2 salarios mínimos para que te quedaras en tu casa. Si bien a lo mejor no era lo que ganabas, pero tenías lo mínimo para quedarte en tu casa. Otra forma de reducir la vulnerabilidad intrínseca es vacunando a las personas. Si yo te vacuno, incremento tus defensas, te hago más capaz de resistir la enfermedad y por lo tanto es una estrategia de reducir la vulnerabilidad. Entonces, todo esto se puede implementar a través de un plan de acción de un incidente. ¿Cuál es el plan de acción? Que es lo que no vimos con claridad. Reducir el peligro, es decir, aislar el peligro. ¿Cómo atrapo el peligro? La idea era que el riesgo, el virus se quede en casa. Si tú encierras el peligro, la gente es menos expuesta. Pero ¿cómo encierro el riesgo? ¿Cómo encierro al virus? Pues necesito identificar a las personas que tienen, que son portadoras sintomáticas o asintomáticas, aislarlas y al mismo tiempo darles un apoyo para que la vulnerabilidad social no los obligue a salir. Entonces, el problema es que a veces no hay un modelo de inteligencia para poder resolver los problemas. Y vemos que en Inglaterra, pues sí le dieron el apoyo a todos los meseros para que se quedaran en su casa, pero lo ideal hubiera sido identificar a las personas portadoras o que fueran sospechosas de portarlas, las encierras en su casita y les das dinerito para que se queden contentitos en su casita. Y entonces actúas sobre la vulnerabilidad social y actúas sobre el virus. Eso hasta que estuviera lista la vacuna, reduces la exposición de estas personas. Es decir, la gente común y corriente entra menos en contacto porque el virus se queda en casa. Y esta fue una propuesta que yo hice desde el mes de febrero y marzo con algunas autoridades. Les decía, hay que hacer el mayor esfuerzo. Ahorita ya es muy difícil, también se puede aplicar, para que el virus se quede en casa. Para que la gente con cubrebocas y todo lo que necesita pueda salir con muchas medidas a hacer sus actividades, pero que las personas sospechosas, la mayor cantidad de las personas sospechosas se quedaran en casa. ¿Qué prácticas había? Entonces, bueno, aquí la estrategia es que el virus se quede en casa. Entonces, ¿qué necesito saber? Si mi estrategia, mi plan de acción del incidente es que el virus se quede en casa para reducir la exposición de las demás personas, tengo que actuar para identificar, hacer inteligencia para encontrar al virus. Hacer un sistema de inteligencia que me permita saber dónde está el condenado virus y poder encerrarlo en su casita. Esa es sí, claro, la necesidad. Aquí ahorita les voy a platicar lo que hicieron en algunos países porque generaron botones de alerta
donde la persona, si se sentía muy mal, les mandaban apoyo, ayuda médica, pero también una cerca eléctrica para que si se, una cerca electrónica para que si él se trataba de salir, se enteraran todo el mundo y fueran y lo guardaran en su casa. Pero en otros casos generaron estos botones donde decían, me urge mi medicamento, apretaban el botón y alguien los ayudaba. Cuando tú no dejas crecer el problema como creció ahora, si identificas y aíslas lo más que puedes, entonces es manejable. Pero cuando tienes 500,000 de enfermos, deja de ser manejable. Por lo tanto, aquí era un reto de inteligencia, yo lo propuse así en un principio, les dije, es un reto de inteligencia para que no lo dejemos crecer, que fue lo que hicieron en algunos países asiáticos, que ahorita otra vez están dándole duro con las condiciones y que son de los países que mejor les ha ido, no tienen estos casi 40,000 muertos, ¿no? Lo cual es una vergüenza para México. Pero bueno, ¿cómo le hacemos para que el virus se quede en casa? Que sería tu objetivo. Objetivo, que el virus se quede en casa, que la gente esté menos expuesta. Y bueno, ahorita el objetivo, que sea al menos que los que tienen mayor vulnerabilidad social, les podamos compensar y darles dinero a esos. Y entonces habría muchos que saldrían corriendo a infectarse para esconder, para que les pagaran y quedarse en su casa, ¿no? Bueno, no sé si habría habido casos de esos, pero que fuera un incentivo quedarte en tu casa. Entonces, para esto tenemos que entender el problema, chicos, chicas. Había vulnerabilidad intrínseca y vulnerabilidad social. Y hay un peligro que hay que encerrar. Y para eso está la inteligencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Hay un virus en la calle, hay que registrar. ¿Qué quiero registrar? Personas, los datos, síntomas, signos, resultados de pruebas, redes de contactos, los lugares y elementos donde se pudieran contagiar. Estos datos necesito tener un sistema de información con algoritmos, con cálculos matemáticos, sumas y restas, así como calculamos la proporción de daños de las casas de Iztapalapa, donde dijimos, esto vale 10 puntos, esto vale 100 puntos, puedes construir algoritmos para saber quién tiene más riesgo o quién tiene más problemas. Con esto construyes un sistema de alerta temprana, con un sistema de comando de incidentes. Como verán, hay un plan de acción de un incidente y el objetivo es identificar y aislar a las personas infectadas. Entonces, necesitas datos de acá, pero también necesitas otros datos que puedes obtener incluso por Bluetooth y otros mecanismos. Lo que se propuso en los lugares donde hubo mayor éxito fue usar el teléfono celular. En México nosotros también hicimos una propuesta con un conjunto de especialistas. A través del Bluetooth de baja energía. Si yo paso junto a ti y estoy 5 minutos cerca de ti, en un cierto lugar donde yo sé que la ventilación es baja, automáticamente el sistema lo registra y te va dando puntos y te va restando puntos. Necesitas los datos de los centros hospitalarios y los centros de consulta. Ahorita, por ejemplo, los estudios que se hacen en laboratorios privados no se comparten. Es decir, no tenemos los datos de todos los estudios, no tenemos los datos de todos los consultorios del doctor Simil. Entonces, lo que hicieron en estos lugares fue juntar datos de los contactos y juntar datos de todos los consultorios de su país. Es decir, que pudieran todo el mundo obtener información. También de aeropuertos, contactos en aeropuertos, pruebas en aeropuertos, aislamientos en aeropuertos hasta que tuvieran las pruebas y, por supuesto, en centros camioneros y en centros donde se movía la gente. Entonces, como verán, en un principio puedes construir algo relativamente rápido porque estos aplicativos no eran caros. Tienes que tener un centro de operaciones donde haya algoritmos e inteligencia, es decir, donde lleguen los datos todo el tiempo y donde los algoritmos estén haciendo sumas y restas, cálculos, multiplicaciones. Y ahorita les voy a decir más o menos cómo consiste esto. Necesitan los datos que lleguen por las diferentes fuentes, por los consultorios, por los laboratorios, por los teléfonos, y entonces ya tienes datos ordenados que se convierten en información. Después generas análisis y este análisis genera notificaciones. ¿En qué consiste? Que si tú estuviste en contacto cerca de una persona contagiada, automáticamente en los casos más avanzados les mandaban un mensaje y les decían de entrada aíslate
Y segundo lugar, le decían, ve a tal lugar donde te van a hacer la prueba. Entonces, las personas sospechosas de haber estado en contacto con alguien que ya era positivo, iban. Si este sale positivo, automáticamente le avisa a sus contactos conocidos y desconocidos. Esto genera protocolos de respuesta, acciones. La primera acción es que automáticamente los sistemas te generan una geocerca. Es decir, te dicen, vete a tu casa, aíslate. Y una vez que tú estás en tu casa, apretaban un botón y colocaban una geocerca alrededor de ti, para que si tú te salías de ese lugar, se enteraran otros. Había un botón de emergencia, automáticamente si tú te sentías muy mal y iba una ambulancia a tu apoyo, o si necesitabas salir y no tenías apoyo de nadie, podías apretar el botón y decir, necesito mi medicamento, me hace falta comida, y los apoyos sociales, los siervos de la nación de esos países, hagan de cuenta, iban en FA y les ayudaban para ir a hacer las compras o les mandaban despensas y cosas de ese tipo. Entonces, ellos podían estar encerrados con la certeza de que primero estaban vigilados. Si salían, había lugares donde los regresaban a fregadazos, ¿no? Pero sobre todo que tenías un botón de emergencia donde tú podías apretar y decir, me estoy sintiendo muy mal, y conectaban telemedicina, una consulta médica de emergencia con un médico, o si tenía una necesidad muy urgente de conseguir un insumo, como fueran los medicamentos, les llegaba la ayuda. Y otro elemento que ahorita les voy a platicar eran semáforos, o siguen operándolos, ¿no? O sea, siguen operando con semáforos, donde si tú no estás enfermo, pero ya tienes muchos puntos de contacto peligrosos, entonces tú ya no puedes pasar a ciertos lugares, ya no puedes entrar a un bar o ya no puedes ir a subirte al metro, por ejemplo, ¿no? Entonces, fueron como los modelos, evidentemente algunos son más intrusivos, otros son menos, unos son más exigentes, otros son menos, pero en términos generales, todo esto generaba una coordinación colaborativa y unificada que permitía al ciudadano y a la gente actuar. ¿Cómo funciona un sistema de alerta temprano? Funciona a partir de conocer el riesgo, monitorear. O sea, conocer el riesgo es tener bien claro dónde está, algoritmos y todo esto. Monitorear, monitoreamos los contactos, 2 metros de distancia. En este país eran 21 días. En realidad, la mayoría de los países lo hicieron por 25 días. Pero monitoreas a las personas, tienes el dato, ¿no? Y luego comunicas riesgo. Si una persona estuvo en contacto, le avisas y luego reaccionas al riesgo. Inmediatamente tienes protocolos para reaccionar. Métete a tu casa, te llegó ya la cita para que fueras a hacerte la prueba, o en algunos casos mucho más fifís, les mandaban la toma de muestra a domicilio, pero esto funcionaba desde un principio porque estaban actuando de manera rápida y simultánea como de contactos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en Ciudad de México, a lo mejor, si tú entrabas con esta cosa, puede ser que andes con 100 personas, pero esas 100 personas son verdes. Es decir, su nivel de contactos ha sido controlado y son bajos. Por lo tanto, en algunos lugares, particularmente Taiwán, lo que hacían era entrar, desde un principio lo implementaron. Y entonces, si tú de repente ya estuviste con muchos contactos sospechosos de primero y de segundo grado, ahorita les voy a explicar qué es primero y segundo grado, entonces a ti ya no te dejaban entrar al metro. O sea, tú tenías que mostrar tu boletito y tu teléfono, ¿no? Y entonces podías entrar al metro siempre y cuando fueras verde. Y los rojos, pues ya de una vez se iban aislando y recibían todo este tipo de apoyos. Entonces, si tú te subes al metro y te tocó la mala suerte de que uno de los que iba contigo salió positivo, pues la posibilidad es menor. De lo que se trata aquí es de reducir las posibilidades porque el virus se queda en casa. Si el virus se queda en casa, pues la gente que está en la calle difícilmente va a tener contacto. Si tienes un semáforo, al momento que te subes al metro y estás en verde o estás en rojo, no te dejan pasar. Y entonces vas viajando casi con puros verdes. La posibilidad de que algo te pase es mucho menor, por supuesto. Entonces, estos son de... Por eso requiere colaboración de todo mundo para que esto funcione. Veamos qué más hubo, ¿no? Los primeros modelos tenían como objetivos el registro de datos personales, enfermedades y síntomas. Esto en la Ciudad de México
y en varios lugares los han desarrollado, la UNAM tiene algunos, ¿no? Integración de información de centros de salud públicos y privados, es decir, todos los consultorios, el doctor Simil, todos reportan datos en los mejores sistemas, ¿no? Registro de contactos a medida que el APP o el Bluetooth de baja energía, pues va generando datos, ¿no? Entonces, todo mundo sube el APP al teléfono y vas registrando los contactos. Y el registro de personas positivas desde los laboratorios, en algunos casos eran voluntarios, por ejemplo, Google hizo uno donde es voluntario que tú descargues y luego que tú registres. Y un sistema de alerta temprana personalizado. A mí sí me interesa saber si estuve en contacto con alguien que ya resultó positivo y saber cómo voy, cuántos puntos llevo, porque a lo mejor si traigo muchos puntos, entonces empiezo a tomarme más vitamina C o reduzco mis salidas, no lo sé. Hay varias formas en las que lo pueden hacer. Entonces, los datos primarios, los primeros datos que en todos los sistemas lo tienen, pues incluye información del usuario, nombre, edad, enfermedades conocidas, padecimientos de sus familiares, en algunos casos te dicen si tienes papás diabéticos y todo eso, eso te va dando niveles para un modelo de vulnerabilidad, síntomas y de comorbilidades. Hay gente que tiene diabetes pero no lo sabe, hay gente que tiene hipertensión pero no lo sabe, entonces en algunos casos preguntaban síntomas para saber si podía, con padecimientos de familiares y los síntomas, asociarse a una persona que tal vez tuviera alguna comorbilidad. Teléfono de contacto en caso de emergencia, correo electrónico y el tipo sanguíneo en algunos casos, ¿no? Por otro lado, los más avanzados sistemas te piden actualizaciones diarias, tos, fiebre, cansancio, dificultad para respirar, pérdida de olfato. Entonces tú todos los días te dice, ¿cómo amaneciste? Y aprietas los botoncitos, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no. Y ya con eso el sistema o los sistemas van acumulando datos que ya en su conjunto van a poder ser útiles para tomar decisiones. Y esto se basa en cargas, los más avanzados son cargas virales. Entonces, bueno, se requiere datos de los centros de salud, información de los centros de salud públicos y privados. Cualquier paciente que tenga algún síntoma, si trae la APP y el doctor trae la APP, automáticamente el médico carga. Entonces, son datos más precisos, registros de síntomas, de indicadores de enfermedades por parte de médicos, datos de comorbilidades, todo eso en los sistemas más avanzados lo capturan y entonces el paciente ya tiene datos a lo mejor de una opinión un poco más profesional. Es decir, es más creíble la información después de la consulta o de la consulta que la información de uno mismo. Le das mayor peso y mayor valor. El tema del Bluetooth, se conectan y dependen de la proximidad, qué tan cerca estás, del tiempo que estuviste cerca, en algunos casos registran, y en otros casos registran el lugar. No es lo mismo que viajé 2 horas en la combi contigo a que nos cruzamos en la fila del boleto del metro durante 5 minutos ventilado, ¿no? O sea, el lugar es muy importante. Y entonces con esto identifican y registran los teléfonos inteligentes próximos que contengan la aplicación en una distancia de 2 a 5 metros, y toda esta información se va quedando en el teléfono. O sea, la mayoría de los teléfonos lo guardan ahí, registro local de toda la información en los teléfonos, y se queda por 25 días, porque si se dan cuenta, en 25 días el tiempo de contagio, de transmisión de la enfermedad. ¿Cómo lo plantean en la confirmación de positivos? Hagan de cuenta que esta persona salió positivo. Automáticamente sus contactos de primer grado son informados y se les solicita aislamiento y se les da una cita. Si estas personas además tienen alguno de los síntomas, automáticamente se incrementa su nivel de riesgo. Es decir, estuvo en contacto y además ya tiene fiebre, automáticamente esta persona se le considera casi positivo, se le coloca un semáforo rojo y se le aplica todas las medidas de apoyo por vulnerabilidad social, pero también todo el apoyo médico para que se encierre y se aísle inmediatamente para confirmar si es o no un positivo. Automáticamente a tus contactos de segundo grado, dependiendo la calificación que tú obtienes, se les asignan puntos, y así a los de tercero, en los casos más sofisticados que yo vieran, contactos hasta de quinto grado. Entonces vas construyendo una red, porque esto, Sentinela no funcionaba, porque Sentinela opera a partir de polígonos de áreas.
Y en realidad esto funciona por redes. El contagio se da por redes de contacto, redes de contagio. Entonces, el servidor notifica a todos los usuarios con ID que tuvieron contacto en los últimos 25 días con la persona con COVID-19 positivo y adicionalmente le suma puntos o incrementa el nivel de riesgo de los que tienen otro nivel de contacto, de primero, de segundo y de tercer grado o hasta de quinto grado en algunos casos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se construye la inteligencia? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro, la metodología. Este tipo de instrumento también buscaba conectividad segura. Todos los datos están cifrados y a ti te asignan un ID secreto. Entonces, todos los datos son secretos. El único momento en el que dejas de ser secreto es cuando eres un rojo de alto riesgo, donde ya te mandan una cita y te presentas, por supuesto, a la cita y lo primero que te piden es tu nombre y tus datos personales. Ahí descifran tus datos para que tú puedas tener acceso a la vacuna, perdón, a la ¿cómo se llama esta cosa? A la prueba. Los segundos tipos, los que fueron avanzando, integraban los procesos de las pruebas de los laboratorios en el modelo epidemiológico local, en su caso sería Centinela, ¿no? Y generaron módulos para las personas sospechosas para agendar citas, ¿no? Entonces, el registro de las tomas de muestras, sabemos muy bien que las personas que están haciendo estas pruebas tienen toda una cadena de custodia. Entonces, desde un principio se vinculaban los IDs de la persona, de su teléfono, a la prueba, y si no estaban dados de alta, los daban de alta en ese momento para que a partir de ahí también se pudiera rastrear el caso persona en particular. Entonces, el registro de los resultados de COVID-19 positivos mediante el ID de la aplicación. Entonces, en este caso, se requiere siempre el procedimiento de actuación de los laboratorios, porque hay variantes, hay laboratorios que tienen una cadena de custodia distinta, y la relación de personal autorizado para que solamente las personas autorizadas puedan descargar y un sistema de verificación de resultados para que no entren falsos positivos. Entonces, bueno, todo esto ha sido parte de lo que se hicieron. La agenda de citas para el laboratorio COVID-19 implicaba que si tú ya habías alcanzado un cierto nivel de riesgo, focalizaban las pruebas. Entonces, los países donde mejor les funcionó era por cita. Entonces, tu teléfono te decía, has alcanzado los puntos necesarios, necesitamos hacerte una prueba porque tú ya... Y el usuario podría, mediante la aplicación, agendar la cita para ir a una cierta hora o que fueran a hacerle la prueba. Esto independientemente de que se hacían, independientemente de que en algunos casos aplicaron pruebas aleatorias. Es decir, colocaron módulos para que cualquier persona pudiera ser captada a partir de esto, ¿no? Entonces, repito, los países donde mejor les ha funcionado es porque aplicaron todo esto. Y ya los de tercer nivel, según mi caracterización de sistemas, eran sistemas que ya son la respuesta. Es decir, un monitoreo de las personas y positivas y dados de alta a través de geocercas en algunos casos y a través de botones y de emergencia y de consultas de telemedicina. Evaluación y monitoreo de unidades económicas. Esto fue muy interesante porque en algunos casos mi tiempo promedio de estancia, la cercanía de las personas, la ventilación y la densidad de personas. Y a partir de eso, si tú habías estado en contacto, si tú tenías un contacto de riesgo con una persona positiva en un lugar de riesgo, por el tiempo, la cercanía, la ventilación y la densidad, eso te daba más puntos. Entonces, el desarrollo e implementación de modelos y algoritmos de riesgo. Esto que hablo de puntos implicaba determinar las variables y determinar el peso que se le daba a cada variable para poder calcular quiénes eran más sospechosos. Acuérdense que aquí no se trata de las personas. De lo que se trata es que detectes el virus. Andamos buscando el virus. Y por lo tanto, las personas con cierto nivel de números, de contactos, de puntos negativos, las vas guardando antes incluso de que se les haga prueba o antes incluso de que se manifieste algún síntoma. Ya no los dejas entrar a ciertos lugares dependiendo del número, del nivel de sus datos. Y dice aquí Moy nos dice que, antes de eso estaba Reyes, ahora lo que implementaron son señalizaciones, aquí dice, estás, sí,
Por supuesto, pero eso, si se dan cuenta, es seguir la idea del modelo centinela. Esa gente que tiene alto nivel de contagio no se contagió en esa colonia, a lo mejor se contagiaron en el metro o en su trabajo o en otro lugar. Entonces, a lo que voy es a que está bien, eso funciona, pero es muy limitado. Y entonces, seguimos cometiendo los mismos errores con la nueva cepa, el COVID, y no se aplican modelos de inteligencia. Gracias, Moy. Gracias. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Inteligencia implica todo esto. Y ustedes van a ser los mejores gestores de riesgos porque van a ser los más inteligentes. Por lo menos si toman clase conmigo, van a aprender en las siguientes materias, porque de esto se trata, que profundicemos. Entonces, generas e implementas un modelo y algoritmos. Y generas el semáforo y los controles de acceso positivo, verde y rojo. Cuando la gente de repente dice, es que no ha hecho México lo suficiente, yo a veces me enojaba, los primeros meses de la pandemia era cuando yo estaba, me preguntaban y les decía, esto es, porque me dediqué a hacer un estudio muy completo de cuáles eran las propuestas, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estos temas ya más, los sistemas más avanzados? Monitoreo de personas positivas COVID-19 y aquellos dados de alta. Primero, registran tu ubicación. Te informan, eres sospechoso de ser positivo, vete a tu casa y guárdate. Entonces, una vez que te guardas, te decían, decías, aquí voy a pasar la cuarentena, apretabas un botón y automáticamente establecía una geocerca alrededor de ti. Es decir, si tú te mueves de este lugar, automáticamente le avisa a un sistema para que vayan y te regresen. En algunos casos, muy amablemente, y en otros casos, era casi a fregadazos, ¿no? Digo, la forma en la que lo apliquen puede variar mucho, pero tratando de darles a entender es que cuando construyes sistemas de inteligencia, puedes hacer cosas que pudieran parecer hasta medio mágicas, ¿no? Entonces la geocerca les aparece a ellos, ya que están aquí, automáticamente te llega tú, que puedes agendar o te dicen, ya va para allá el vehículo que va a tomar tu muestra para saber si eres o no positivo. Si no eres positivo, borrón y cuenta nueva, automáticamente borran tu historial de puntos y puedes empezar otra vez, ¿no? Entonces, pero si eres positivo, pues te llega tu apoyo porque eres socialmente vulnerable, aunque seas ricachón, bueno, tal vez el ricachón no, pero la gente normal, quedarse sin trabajar 15 días, 25 días, resulta un problema. Entonces, automáticamente te llega el apoyo, te llega con tu consulta por telemedicina. Y empiezas a recibir los beneficios y los apoyos de estar cuidado desde un principio y de no estar contagiando a nadie. Entonces se establece la ubicación, el establecimiento y monitoreo de geocercas de la aplicación de ID COVID-19 positivo. Luego la alerta al paciente y a las autoridades, le alertan a ti, te avisan, le avisan a tus contactos, conocidos y desconocidos, a todas las autoridades para que sepan cuidarte y vigilarte. Y se genera el botón de emergencia, que en algunos casos muy singulares era el botón de emergencia solamente era porque me siento muy mal y me estoy desmayando, tengo un problema grave por mi respiración particularmente era. Y en otros casos, cuando apretabas el botón de emergencia, te decían ayuda médica, ayuda logística o ayuda de apoyo, lo que platicaban hace ratito, de que es que tengo que salir por mis medicinas. Entonces, bueno, parte de este sistema o de estos, no es uno solo, debo decirles. Lo que estoy viendo yo aquí es ¿cómo debería ser el sistema de inteligencia si utilizáramos las mejores prácticas que han hecho en distintos países, ¿no? Y entonces, bueno, yo propuse desde hace mucho tiempo hacer esto. Otro tema eran las instalaciones, ¿no? El nivel de exposición por unidad económica, es decir, el establecimiento. Ahorita, por ejemplo, hay una discusión bien interesante. De hecho, hace rato me preguntó un cuate ahí en Facebook, no le he contestado, luego le voy a contestar con esto. Dicen, los restaurantes no pueden abrir, pero te mandan fotos de la gente amontonada en la tacos y sin cubrebocas, ahí todos amontonados. Entonces dicen, ¿qué es más riesgoso? Y entonces aquí el gran problema es que cuando haces las cosas a rajatabla, cuando haces las cosas a rajatabla, no funciona igual que si lo haces con inteligencia. A ver, ¿cuánto tiempo vas a estar en un restaurante? ¿Qué distancia hay entre las mesas? ¿Qué ventilación pusiste? ¿Pusiste ventiladores? ¿Cuántas personas vas a aceptar? No, pues el 30% tengo ventiladores y las mesas están separadas. ¿Coloqué plásticos entre mesas? No lo sé. Puedes
decir, hice todo para reducir la posibilidad de contagio. O tú eres una institución donde el tiempo dura muy poquito, la proximidad es muy baja, la ventilación es alta y habitualmente hay muy pocas personas. Entonces tú eres una instalación de baja posibilidad de contagio. Por lo tanto, en algunos sitios, más los semáforos, más el Bluetooth, lograron implementar cosas como estas, ¿no? Entonces, luego construyeron algoritmos. El algoritmo es la función matemática para determinar tu vulnerabilidad por tu edad, por tus enfermedades, por tus abuelitos, por tus síntomas, por lo que tu vulnerabilidad va cambiando todos los días. Tú te preguntan, ¿cómo amaneciste? Aprietas 10 botones y te dice, ah, ok, sigues siendo de la misma vulnerabilidad, sigue así, ¿no? En algunos casos, ¿hiciste ejercicio? Sí, sí hice. Ah, bueno, está bien, bajaste vulnerabilidad. Y la exposición depende, bueno, pues de cuántos contactos tú tuviste y la otra es de qué tipo de contactos y eso te ayuda a determinar la carga viral de cada contacto. Y al último, ¿cuál es el riesgo de que tú estés enfermo? Los que tienen más riesgo de estar enfermos los guardan y los cuidan. Y por otro lado, si tú ya apareciste positivo o tienes un altísimo riesgo de estar enfermo, también te calcula tu riesgo de padecer una enfermedad grave. Por lo tanto, si tú tienes mayor riesgo de morirte, automáticamente la cita de que te hagan la prueba es mucho más, te forman adelante porque tienes mayor riesgo. Entonces, y luego con estos algoritmos, pues tú ya puedes administrar y construir un sistema inteligente de respuesta. ¿Por qué los países asiáticos avanzaron más rápido? Porque ellos habían tenido el MERS antes, porque ya lo habían vivido una epidemia, una pandemia de este tipo, no de este tamaño, pero habían logrado tener más desarrollo. Por lo tanto, chicos, chicas, cuando haya un riesgo o algo que ustedes no sepan con claridad, volteen a ver al primero del grupo. Volteemos a ver quiénes lo han hecho antes, quiénes lo hicieron mejor, quién conoce más la amenaza que yo quiero atender. Busquen a los expertos y busquen las experiencias de otros que lo han hecho mucho mejor. Porque con esto, con los algoritmos que ya te van calculando tus puntitos, es decir, tu información está siendo analizada dentro del ciclo de la inteligencia, aquí tú ya tienes un procesamiento, viene tu información, está ordenada, sistematizada y automáticamente está siendo calculada con algoritmos tu vulnerabilidad, tu exposición, la amenaza, el riesgo de contagio, el riesgo de enfermedad y a partir de eso puedes determinar qué acciones tomar antes de que la cosa se ponga grave. Y aquí el punto, yo repito nada más la parte de, antes de terminar esta parte, en algunos casos hicieron, ahí están los semáforos, Taiwán y Corea. Si tu teléfono aparece en verde, automáticamente tú puedes pasar. Pero si está en rojo, tú ya no puedes pasar, ¿no? Entonces todo el mundo cuida a los demás. Y por supuesto estaba el nivel positivo, ¿no? Positivo, rojo y verde, ¿no? Que son más o menos los niveles de riesgo. En conclusión de esto, los desastres ocurren por múltiples amenazas. El análisis sistémico, es decir, entender el sistema de riesgos, si se dan cuenta, estamos hablando de un sistema, por eso me gusta este tema de COVID. Estamos hablando de un sistema que se está moviendo, de un sistema económico, de un sistema de salud, y entonces puedes hacer el análisis sistémico del riesgo y decir en dónde se están prendiendo focos rojos y aíslas selectivamente a los que pueden tener más posibilidades de riesgo. Y finalmente, esta inteligencia de riesgos es transversal. Repito, a mí hubo quienes de repente me criticaban y me decían, bueno, pero si tú no eres epidemiólogo, y le digo, pero soy un experto en riesgo y soy un especialista en inteligencia de riesgos, y lo he aplicado en muchos otros casos. Por lo tanto, chicos, chicas, apréndanse el menú, apréndanse cómo se hace la receta de inteligencia de riesgos, el ciclo de inteligencias, la pirámide de Sherman-Kent, y apliquémoslo porque esto puede salvar, por supuesto, muchísimas vidas. Y bueno, antes de despedirme de ustedes, quiero regresar nada más a un punto muy importante, que es un plan de acción del incidente. Esto tiene que ver con comando de incidentes. Aquí,
Cuando tú tienes un desastre, tienes que definir tus objetivos. Y tus objetivos tienen que ver siempre con las variables de riesgo. Aquí lo que les acabo de mostrar es un sistema de inteligencia para que el virus, el peligro, se quede en casa. Se llama contener el riesgo. Eso es una técnica, contener la amenaza, contener el peligro, atraparlo, no dejarlo salir. Esa es una estrategia, es un objetivo de una estrategia. O sea, la estrategia es esa. El objetivo, conseguir datos, la inteligencia y todo lo demás que les platiqué. Otra estrategia es reducir la exposición. Quédate en casa, mantén la sana distancia. Esta es otra estrategia. Y finalmente, el apoyo económico a los más vulnerables y la vacunación busca reducir la vulnerabilidad intrínseca y la vulnerabilidad económica o la vulnerabilidad social, como le queramos llamar. Por lo tanto, cuando tú haces gestión integral de riesgos, cuando entiendes este modelo y te pones a analizar, a ver, ¿por qué son vulnerables? ¿Qué los hace vulnerables? ¿Cómo reduzco su vulnerabilidad? ¿Cómo aíslo? Porque la amenaza hay que atraparla siempre, no hay que dejarla libre. Cuando se pueda, hay que atraparla siempre. Entonces, ¿qué voy a hacer para contener la amenaza? Sobre todo en estos temas socionaturales. ¿Y qué voy a hacer para reducir la exposición? ¿Un sistema de alerta? ¿Y que la gente se quede en su casa? No sé, ¿dónde está el virus y cómo los separo a estos dos, no? Entonces, eso es un plan de acción. Tener un plan de acción es tener esta política clara de por dónde voy a intervenir, y siempre va a tener, nosotros que somos gestores de riesgo, va a tener que ver con peligro, exposición, vulnerabilidad. Aquí no hablé de estos procesos amplificadores porque no aplica ahorita, y algún día cuando tomemos clase de esto les platicaré qué es, pero reducimos daños y pérdidas del futuro a partir de intervenir las variables de riesgo. Y COVID-19, nosotros con nuestro modelo teórico lo podemos explicar y lo podemos hacer mejor, si y solo si le apliquemos inteligencia de riesgos.